watch you fly. You raise it high, higher than I could go. We can create a new fairy tale. Aquí en el estado de Aguascalientes, en México, y estamos en un precioso laboratorio, la verdad no me lo imaginaba tan completo, tan sí. Bonito, del dentista y técnico dental, mi amigo Eric Sánchez. Eric, muchísimas gracias por aceptarnos aquí. No, al contrario, Alma, muchas gracias por haber venido de tan lejos. Bueno, tú también, claro. Y con la complejidad que es salir del distrito, ¿verdad? Pues no, la verdad es que fue una bendición venir aquí. Aguascalientes es precioso, chicos, tienen que visitarlo en algún momento. El doctor Eric Sánchez es profesor de posgrado de implantes y estética en La Salle, en León, Guanajuato, y también imparte diferentes cursos aquí en su laboratorio. Les juro que tienen que venir y no se van a arrepentir porque es un gran maestro. El día de hoy es la persona que nos va a indicar cómo se utiliza la cerámica CeraMotion. Y tengo a mi diestra a Bernardo Franco. ¿Qué tal? Quien es gerente para toda América Latina de Dentaurum y nos va a responder todas las preguntas que ustedes tengan en la parte comercial y la distribución de CeraMotion. Encantado. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hacer una mesa clínica en la que vamos a mostrar dos cosas. Uno, la simplicidad con la que se puede utilizar esta cerámica. Y dos, un componente que es único hasta el momento que ninguna otra marca tiene, que son los stains. Entonces vamos también a hacer la caracterización de una monolítica y es importante saber que CeraMotion se puede montar sobre tres estructuras. Una es sobre metal, sobre zirconio. También hay una para disilicato. Disilicato. Para titanio también. Y para titanio. Son cuatro. Entonces, ¿para qué más? A ver. Dos. Una de prensado sobre metal y una de prensado sobre zirconio. Ok. Bueno. Entonces tenemos seis aplicaciones. Exactamente. Perfecto. Y bueno, pues empezamos, tenemos en el chat, chicos, todas las preguntas que nos quieran hacer, como lo han hecho siempre. Les mandamos saludos a todos los que nos están viendo desde los diferentes países y por favor siéntanse con la libertad de preguntarnos lo que sean. Tenemos aquí al máster en la cuestión de montaje y al bueno en la cuestión de distribución en Latinoamérica. Hoy vamos a tener nuestra primera CeraMotion, nuestra primera emoción. Al aire. Ah, pero seguro. Oh, wow. Seguro que se trata. Entonces, vamos a divertirnos bastante y vamos a disfrutar de este update. Entonces, empezamos, mi querido Eric. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues voy a comenzar rápido con lo básico, ¿no? Para mí, CeraMotion es algo que ha venido a facilitar la aplicación de la cerámica. La que ahorita estoy manejando es la de metal y la que vamos a utilizar ahorita también es la de metal. Vamos a aplicar pues una capa muy pequeñita para desarrollar la masa de hombro, que para mí la masa de hombro con CeraMotion ahorita es de lo más alto en cuanto a calidad, muy homogénea, muy fácil de aplicar, pero lo importante es de que me desarrolla una línea muy precisa de lo que es el sellado y que es lo que tratamos de cubrir, ¿no? En cuanto a la terminación de la, bueno, de la línea de terminación, que quede muy bien sellada con una masa de hombro adecuada y muy fácil de aplicar. Entonces,
si quieres, empiezo con la mezcla. Claro. ¿Sí? Pero a mí me gustaría que Bernardo nos platicara un poquito de la fabricación. Sí, claro. O el procedimiento con la cual se fabrica la CeraMotion. Mira, CeraMotion era el paso lógico en el proceso de desarrollos de cerámica de Tauro. Con el tiempo, las cerámicas pues van mejorando, van cambiando. Nosotros como técnicos también, como técnicos vamos dental, cambiando. Que fui en alguna oportunidad, vamos exigiendo diferentes cosas. Sí, yo me acuerdo hace algunos años que se exigía la opalescencia, la iridiscencia y cantidades de cosas que hay que tenerlas en una cerámica hoy. Pero ya hoy en día el técnico está exigiendo seguridad, está exigiendo simplicidad. Exacto. Costos son muy importantes hoy en día, control de costos. Y CeraMotion fue el paso lógico después de Carmen. Carmen está en el mercado, Carmen se puede comprar, pero CeraMotion necesitaba... ¿Listo? Era la evolución lógica de esto. Trabajar en un sistema fácil. Hay tantas cerámicas que es una locura lo que yo como técnico lo tienes simple. Que aprenderte en colores, en modificadores. Y CeraMotion mantiene en todas sus líneas, sea para metal, para circonio, para titanio, mantiene siempre la misma línea, la misma nomenclatura. Ok, entonces quien aprendió y monta hasta el momento Carmen, se le va a hacer perfectamente natural. La nomenclatura cambia, pero todas las masas de CeraMotion tienen la misma nomenclatura. Okay. Él puede cambiar de metal a circonio, cualquiera, y no se va a confundir entre los diferentes botellitas de cerámica. Ok, sí. Listo. Se trata... Ahorita la... Sí, dale. Se trataba de darle a los técnicos la posibilidad de trabajar con una masa, los diferentes materiales que tiene. Ok. Si se trabaja en titanio, que tiene una especie de renacimiento el titanio, sí. A raíz del CAD-CAM. Sí. Se trabajan las superestructuras cuando son muy grandes en titanio, había que ofrecer nuevamente una cerámica sobre titanio. Y Dentaurum tiene muchísima experiencia en titanio. Lógicamente, aleaciones convencionales, preciosas y no preciosas, circonio, disilicato y lo que se está diciendo hoy en día, que es prensar sobre metal, prensar sobre circonio y todo, había que ofrecerlo y se hizo ese paquete. Ok. Eric, no sé qué querías decir. Porque si nos dejan a nosotros, no dejamos hablar a Eric. No, está bien, pues es que es muy interesante el saber todo lo de la historia, ¿no? De la cerámica. Yo estuve practicando, bueno, teniendo la experiencia con Carmen. Y Carmen para mí también fue muy precisa. ¿Sabes lo que me gustaba de Carmen? El que reproducía los colores, ¿sí? Tal cual como tú querías. ¿Querías una 2? El A2 te lo daba. A2. No tenías que preocuparte de entintar o de utilizar stains después de, bueno, ya antes del glaseado, sino que te daba el color. ¿Sabes por qué es eso? Y CeraMotion también te lo ofrece. Eso, porque son cerámicas sintéticas. ¿Sí? El feldespato es genial, ¿sí? Listo. Pero es un producto natural. Ajá. Que lo tienes que manejar muy bien como empresas. Empresas serias, grandes, claro que lo manejan bastante bien. Okay. Pero si no, tienes una pequeña variación natural. Ya bueno, la voy a meter al horno. Tengo aquí diferentes... O sea, mira, la verdad, Bernardo... A ver, mira, yo sin gafas. Todos los comentarios que hola. Tenemos. Bastantes. Pero, bienvenidos a todos. Perdón. Nos están viendo desde diferentes países y nos preguntan, por ejemplo, si en Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Argentina, bueno, y muchísimos países más ya pueden encontrar CeraMotion. En algunos países lo pueden encontrar ya, en otros aún no hemos hecho el lanzamiento. Vamos despacito porque vamos lejos. Okay. Hemos hecho el lanzamiento en Chile, muy exitoso, con Gexa. Hemos hecho el lanzamiento en Uruguay, también mucho, muy exitoso. Estoy comenzando de sur hacia norte, no por orden de importancia, sino simplemente de sur a norte. En Perú también, con Kelasi. Okay. Estamos en Corporación Dental del Salvador, en El Salvador, con Infosa en Guatemala, con Dentaurum de México, en México, y próximamente en otros países. Ok, ¿sí? Perfecto. Entonces, de alguna manera, quien ya tenga la distribución de Dentaurum, si aún no lo tiene, muy pronto va a tener también CeraMotion. Ese es el objetivo.
Ese es el objetivo. Yo creo que nos tomará cubrir Latinoamérica los próximos 12 meses aproximadamente. ¿Sí? Okay. Son bastantes países, nuestro continente. Bastantes. Mucho trabajo. Cantidades. Pues miren, aquí ya tengo listo o preparado un central, que es el izquierdo. Voy a comenzar a colocarle cerámica. Okay. Sí, ya la tengo preparada con masa de hombro. Entonces vamos a colocar algo muy sencillo, que para nosotros sencillo es masa opaca, claro. ¿Sí? Dentina. Vamos a colocar una paleta incisal con un poco de masa de incisal. Aquí Ceramotion desarrolló tres incisales que vienen siendo, bueno, desarrolló muchos incisales, pero para lo que nosotros vamos a utilizar son incisales transparentes y incisales que son incisales, incisales normales, que es el incisal 1, 2, y hay otro incisal que es el incisal transparente 1 y hay otro incisal que es el incisal transparente 2. ¿Sí? Y también tenemos un incisal que es solamente transparente, ese lo podemos utilizar ya sea para provocar un poco más de profundidad o de translucidez a una sola dentina. ¿Sí? Entonces podemos, ahora sí que como fue Carmen, nos da todo para poder hacer combinaciones, para poder desarrollar toda la capacidad que cada quien quiere desarrollar, ya sea muy simple o muy personalizado. Caracterizado. Sí, sí, pero te da todas esas opciones. Super. Y es lo que pues uno trata de buscar aquí en claro. el laboratorio. Comercialmente, de repente, tenemos que hacer algo muy rápido y con mucha calidad, y sabemos que unas masas que nos pueden brindar eso, pues rápido, ¿no? Sí, nos puede dar ese resultado. Pero si queremos algo muy personalizado, también nos lo puede dar. Claro. Un poco más de tiempo, pero en fin, al final se logra. Que obtenemos eso, ¿no? Lo que queremos. Esa es una de las cosas que ofrecíamos nosotros y que pensábamos, y lo debe hacer todo productor de cerámicas, ¿no? Tengo que darle la libertad al técnico de hacer la corona que necesita hacer el día específico. Exacto. ¿Cuál es tu cliente? Ajá. ¿Qué exige tu cliente? ¿Qué exige tu paciente? A lo mejor no le exige, pero porque no lo sabe. Pero vamos, claro. Un central en una chica muy guapa, que es importante, hay que concentrarse, hay que tener las 20 masas que exige la toma de color. Okay. Hay otros que, bueno, es premolares, molares, en donde rápidamente se sacan resultados muy, muy buenos sin necesidad de tanta masa, ¿no? De tanta masa, exactamente. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Y en qué países se hace? Eso también me gustaría saberlo a mí. ¿En qué países? Y es... ¿Se manejan diferentes tipos de coronas con diferentes tipos de precios? Sí. ¿Sí? Eric, te pregunto a ti, una estratificación bien complicada, con muchos colores, con respecto a una estratificación opacador dentina esmalte. Sí, se maneja. Se maneja. Precios, definitivamente. Sí, claro. Te lleva mucho más tiempo el desarrollar algo más personalizado, ver fotografías, ver mapa cromático. Incluso hasta donde yo sé, en el mismo laboratorio, Bernardo. O sea, en el mismo laboratorio... Sí. Puedes vender una corona estratificada a un precio y una corona normal. Eso es lo que me refiero. El mercado lo pregunta, el mercado lo exige, sí, tus clientes claro. lo piden. Sí. Sí, 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 sí. Bien interesante. Eso tiene que ofrecer una cerámica hoy en día. Eso. No solamente la gran cantidad de masas, sino también algo muy específico, muy concreto, 2, 3, 4 masas. Y obtienes tu resultado. Uh-huh. Eso tiene que estar muy seguro hoy en día. ¿Qué es lo que tú estás diciendo, no, Eric? ¿Qué es la ventaja de esto? Puedes hacer algo muy simple, que a veces creo que la tendencia, ahora iba a mi punto de vista, incluso en los cursos que hemos estado viendo en Alta Técnica Dental o ahora que pasó el congreso en agosto, uh-huh. es que todo el mundo se está yendo a como que menos es más. Creo que antes estaban mucho con la idea... De meter muchísimas masas y efectos, exacto. Y ahorita se está volviendo a un punto, yo le llamaría minimalista en la parte de la cerámica, en la que de todos modos sí se siguen utilizando en ciertos momentos esas características, pero se están yendo más a una parte como bastante simple, blanca, brillante, hollywoodense. Efectivo, tal vez ni siquiera es lo blanco, que sí, que existe esa tendencia. A Europa no llega mucho todavía a esa tendencia. Pero sí, simple y fácil. Y la otra parte bien interesante es costos de producción, costos de compra. ¿Cuánto Exacto. puede pagar nuestro paciente? Hoy en día
Es impensable ya casi una corona todo metal en premolares, en molares, por Dios santo, lo que no era hace unos años. Pero no todo el mundo tiene la facilidad económica para hacerlo. Exacto. Eso es muy, muy importante saberlo. Ok. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué le puedo ofrecer yo a ese paciente que se sienta contento con una, con unos costos controlables, con unos costos bastante asequibles, ¿no? Ajá. Eso es bien importante. Ahora, en un punto de practicidad para ti, Eric, el hecho de que estés montando aquí, o incluso hasta de estadística, todo el mundo se está yendo por las cuestiones libres de metal por la cuestión estética, sí. Pero ahorita tú nos estás mostrando el montaje de la cerámica sobre metal. ¿Hasta dónde pudieras tú decir, y eso siendo un laboratorio de primer mundo con máquinas de CAD-CAM de primera generación y demás, qué estás haciendo coronas metalocerámicas? Yo creo que siempre hay que tener y hay que saber de las opciones, ¿no?, que necesitamos. Claro. Porque a veces hay muñones muy pigmentados, a veces hay muñones a base de un endoposte de metal, ¿sí? Y no nada más se puede hacer, en este caso CeraMotion sobre metal base, cromo cobalto, cromo níquel, sino también se puede utilizar el oro. También podemos hacer. ¿Ah, sí? Sí. Claro. Entonces, seguimos pensando en que materiales, por ejemplo, como el oro, que es bacteriostático, que también hay gente que está exigiendo más calidad. O sea, sí es más costo, pero está exigiendo calidad. Entonces, para poder responder a todo eso, necesitamos tener materiales de buena calidad. Y hablando en cuanto a lo que tú me dices, a ver, en tu tantito. Laboratorio, ¿no? En el laboratorio. ¿El porcentaje? El porcentaje sí es bueno, ¿eh? Yo también sí, en el sí mío, bueno. La verdad es que en el mío. Sí, claro. Y creo, si no mal recuerdo, yo en este momento, este año, soy presidente de la Asociación de Empresarios Dentales en México. Es decir, sí. Sí. Y realmente, bueno, tenemos ahí a la mayoría de las marcas que generan cerámica. Y lo que me estaban diciendo es que de verdad creemos que en un estudio de mercado que hicimos que el 70% de las prótesis que siguen haciendo en México son metalocerámicas. Hay una tendencia mundial gigantesca a las estructuras libres de metal. Exacto. Pero aún la gran mayoría de estructuras en el planeta entero son en metal. ¿Hay una tendencia al cambio? Sí. Y otra cosa es, no hay absolutamente ningún material que sea óptimo para todo. Claro. También circonio tiene sus límites, claro. También metal tiene sus límites. Y no debemos olvidar una cosa, ¿no? ¿Qué? Gracias. El circonio no es reparable. Entonces, si nos vamos a estructuras muy grandes, muy amplias, conectores pequeños, poco espacio, pues hombre, hay una pelea entre la estética que me puede dar una estructura blanca, translucente, y una de metal. Pero la exigencia específica de mecánica, pues hombre, te va a salvaguardar el tal en ciertos casos muchos problemas, te va a evitar muchos problemas. No estoy prefiriendo uno el otro. Es que hay que saber en qué casos se utiliza uno y en qué casos el otro. Que era lo que tú decías, ¿no, Eric? Si tenemos una cuestión de un póntico muy oscuro, claro. Endodoncia, no sé. Sí, tienes la opción de desarrollar todavía metal porcelana. Hace muchos años, cuando empezó a introducirse el circonio, uno pensaba eso, de que se iban a olvidar ya del metal porcelana y ya quería uno, no, pues voy a vender mi estuche de metal porcelana, porque ya todo va a ser a base de circonio. Exacto. O de silicatos o sí, no. U otro tipo de materiales que ya no involucran el metal, pero nos hemos dado cuenta que la economía, y tú sabes en dónde vivimos, en un país que sube y baja. No, ¿sí? O que incluso puedo ver en las máquinas que hacían CAD-CAM que se enfocó totalmente a circonia, y ahora te venden una máquina CAD-CAM que fresa metal. Claro. Lo cual de entonces se puede ver que siguen existiendo las ventajas del metal. No, y ahorita con lo nuevo que hay, Sintermetal, que es para meterlo a sinterizar. O sea, se fresa presinterizado y después se mete un horno a sinterizar y es a base de cromo cobalto. Ok. Entonces tenemos que colocarle cerámica para metal. Lo mismo sucede con el cobalto cromo y láser sinterizado por láser. Claro, también. También ¿qué es el que se hace como por arte de magia, no? Estratificación, digámoslo así, por capas de metal. Ahora, sinterizado por láser. Pedro Alejandro Pardiña pregunta. ¿De dónde? Supongo que ha de ser de México. No es cierto, es de Ecuador. Dice, saludos desde Ecuador. ¿Se necesita un horno especial para usar este tipo de cerámica
¿O tiene una temperatura específica de cocción? Sí tiene una temperatura específica de cocción, pero yo les recomendaría que antes de empezar a fabricar con tu cerámica, las prótesis, hagas pruebas. Y hay una prueba muy fácil de hacer, tomando un material transparente, ¿sí? Uh-huh. En este caso, CeraMotion transparente, haces una paletita y la metes a cocer a la temperatura a la que te dice el fabricante. Si el resultado es claro, con buena uh-huh. translucidez y que se vea limpia la cerámica y la textura también homogénea, entonces vas por buen camino. Ya de ahí puedes confiar en que tu horno va a estar cociendo constantemente y bien a la temperatura, a la temperatura que te dice el fabricante. Esto que acaba de decir Eric, chicos, créanme que es un tip de oro. Hace dos updates se titula ¿Cómo calibrar tu horno de cerámica? Se explica totalmente esto, pero es la clave que él acaba de dar en 2 segundos. Entonces, es importante que lo revisen. Ahora, dice aquí, pregunta Juan Carlos Rivera si su cocción es en un horno con luz. No, en un horno convencional de cerámica. Román Vilaseca, nuestro distribuidor de El Salvador. Ah, sí, corporación. ¿Qué tal, Román? Un abrazo, Romancito. Dice, ¿cómo se logra un set que es un coeficiente de expansión, térmico compatible con óxido de zirconia y disilicato de litio? ¿Cómo se logra? A ver, los dos son bastante cercanos. Ajá. Ahora, ¿cómo se logra? Yo sí te paso la pregunta, Eric, porque ya mucho yo de química y cómo lo hacen los ingenieros, no lo sé. No, la verdad, someten el material a diferentes temperaturas. Okay. Sí, pero así específicamente que te diga, así lo hacen para poder lograr, porque el coeficiente de expansión térmico va mucho en base pues al coeficiente de expansión térmico de la estructura donde va a ser montada la cerámica. Más bien entonces, tendríamos que ver, cómo el fabricante de, por ejemplo, de Carmen desarrolla de CeraMotion, en este caso Dentaurum fabrica aleaciones pues de muy buena calidad, y cómo es que desarrollan el coeficiente de expansión térmico para, en este caso, para CeraMotion. Y además supongo que tenemos una tabla, diga, claro. Si lo vas a montar sobre esto, va a tantos grados. Mira, la cerámica. Más bien sería irnos como que a las bases, mira, ¿no? Mira, lo que toda cerámica intenta lograr, toda cerámica en el planeta convencional, uh-huh. intenta lograr es compresión sobre la estructura. Yo tengo, dos cuerpos diferentes, una estructura y un a ver qué te pasa. No, es que... ¿De dónde viene? y los caliento, se expanden. Okay. ¿Sí? Ajá. Y ahora cuando se enfría se contraen. Si todos somos mayores de 18 lo sabemos. Ahora, ahorita va a haber más preguntas de exactamente. Sí, de eso que de la. Ahora, tienen que hacerlo en una cantidad muy similar, ¿sí? o controlada para que no exista una ruptura de los dos, de la unión entre los dos materiales. Ahora, solamente me cuadra una cerámica para dos materiales si estos dos materiales están en un determinado rango. En los dos en el mismo coeficiente de expansión térmica. Es por eso que hay una cerámica para circonio, una cerámica para titanio, una cerámica para metal convencional, porque se trabajan en rangos completamente distintos. Ok, Román, precisamente te super quiero, nos acaba de mandar las dos tablas de cocción. Ahorita se las paso, chicos, en el chat de Técnica Dental y en el de Obdent. Y son las dos tablas de cocción de CeraMotion, tanto la de ZR, que es compatible con disilicato y circonia, que es la gracia de esta cerámica. Entonces, lo que Román nos está queriendo decir es que realmente la ventaja que adicional se tiene con CeraMotion es que se utiliza la misma cerámica si el núcleo o nuestra estructura es de disilicato y de circonia. Esa es una parte importante, ¿no? Uno de los objetivos que hablábamos antes es controlar los costos. ¿Sí lo ves bien? Y al controlar los costos, haber logrado esto, una cerámica que se adapta a dos estructuras, ajá. muy en sí. boga, las dos estructuras, pues tenemos un ahorro del 50% en el laboratorio. Ok. Y lo que, perdóname. Perdón. Sí, nos está preguntando el público si puedes explicar, querido Eric, sí. lo que vas montando, por favor. Ah, sí, mira, ya coloqué una capa de dentina opaca que pues, fue bien claro para identificarla, es una masa muy clara, ¿sí? Sí. Y la dentina muy diferente, ¿no? Que es color rosita, que la verdad está bonito, ¿no? Pero aquí lo importante es que quiero que vean
¿cómo puedes, ahorita que me están preguntando qué es lo que estoy colocando, podría yo cortar y quitar la capa de dentina y se pudiera ver la diferencia? Y entonces eso nos facilitaría la estratificación y saber. Como un cutback normal. Sí, pero la idea es de que con estos materiales es difícil que se te mezclen. Y así, al mezclarse, imagínense todo lo que estoy haciendo, están viendo que es muy homogéneo, que tiene cuerpo la cerámica, ¿sí? Y que puedo yo modelar y sin preocuparme de que se me vaya a secar, de que se me esté deformando, ¿sí? Mm. Es muy, muy buena en cuanto a los líquidos que presenta. Aquí yo quiero seguir esa idea que acabas de comentar, que muchas veces no se le da mucho énfasis. Hablamos muchísimo de las masas, muchísimo. Ajá. Cuántos modificadores, cuántos colores, cuántos efectos puedes lograr. Muy pocos le ponen atención a los líquidos. ¿He visto los ruidos? Ok. Los líquidos son los que facilitan a mí la aplicación de esa cerámica. Exacto. Lo que comentabas ahora, Eric, que no se me mezclen las masas. Como que la se mantenga parte de la condensación. Y... Exacto. Que se mezcla mucho con agua, pues sí, claro que se puede, claro, pero nunca vas a poder manejar la gota de cerámica, la porción de cerámica también como lo haces con el líquido. Claro. Ese líquido de modelado es excelente, lo puedo recomendar muchísimo. No, y tenemos diferentes tipos de líquido de modelado. Eso es importantísimo. ¿Sí? Diferentes viscosidades. ¿Sí? Entonces tenemos un líquido que nos da pues nada más una manipulación adecuada, tal vez para unas temperaturas, porque depende de dónde vivan. Claro. Aquí en Aguascalientes ahorita hace está calorcito. Seco, hace calor, pero es seco. Sí, ajá. Ya la humedad ya pasó, hace poco estuvo lloviendo mucho, había mucha humedad. Entonces, si ocupo un líquido que me dé mucha plasticidad, pero que me mantenga mucho la humedad, pues me va a complicar, como claro. Si viviera yo creo que en Tabasco o en Veracruz, tal vez eso generaría problemas. Para eso entonces necesitamos, existe, diferentes tipos de líquidos para que nos puedan otorgar esa facilidad de trabajo. Ese es el objetivo. Ok. Ahora, ahí va una pregunta. Dime. De los líquidos que yo tengo, ¿cambia si utilizo la cerámica que va para circonia y la que va para sobre metal y la que va sobre titanio? ¿El líquido cambia? Tiene algunas propiedades diferentes. Okay. En esto hay que ser muy conscientes. Yo sé que nosotros los técnicos tendemos muchísimo a cambiar y probar. Lo hice yo también. Bueno, prueba. A lo mejor te sale mal, a lo mejor te sale bien. Avísanos, ¿sí? Pero lo mejor es trabajar en un sistema. Hablamos todo el tiempo de costos y de que no tenemos tiempo en el laboratorio. Okay. Aquí hay mucho trabajo, entonces si te quedas en el sistemita, te evitas muchos problemas. Aquí dice Román Vilaseca, por favor explicar las diferentes familias, Ceramotion ZR, ME, T y LF. Supongo que debe de ser circonio, metal, titanio y LF es... Dice, low fusion. Eso es una cerámica, ahora entramos en esa cerámica. Okay. Muy poquito porque no es una cerámica muy, muy utilizada en Latinoamérica. Pues de baja fusión, sí, te baja con fusión de alto coeficiente de expansión térmica. Wow. Allá por los 17. Ya. Mira, todas las cerámicas, todas, de metal, circonio, titanio, etcétera, tienen exactamente la misma estructura en nomenclatura. Desde los opacos hasta las dentinas y los esmaltes, modificadores, etcétera. Todos se llaman igual. Sí. Se diferencian básicamente, es lo que nos dice a nosotros el técnico, al usuario, es en el MZR para qué está indicado. Ahora, ¿por qué diferentes? Lo comentábamos hace un momento, por el coeficiente de expansión térmica. Es la única diferencia. Intentamos hacer una cerámica que maneje la misma estética, los mismos modificadores, los mismos masas, pero simplemente variándole el coeficiente de expansión térmica para cada grupo. Entonces tenemos las básicas que son metal, titanio, circonio, que sirve también para disilicato. Adicionalmente tenemos deprensado sobre circonio y deprensado sobre metal. Y ahora tocamos la última, que era la que me decías la pregunta ahorita, la de low fusion, de baja fusión. Hace muchos años en Europa se consumía muchísimo metal precioso en las estructuras para fija. Yo te voy a hablar que en el año 90 por allá Alemania solamente consumía 42 toneladas de metal precioso para la boca al año. Hoy en día no se llega ni a las 3 toneladas. Sí. Wow. 3 toneladas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Había una tendencia de
aleaciones súper biocompatibles y eran de muy alto contenido de oro, pero el oro tiene el problema de que es muy maleable y se funde muy rápidamente. Okay. Entonces, si requiere una cerámica que no sea, que no se cosa tan alta. Claro, porque se te deformaba. Se te deformaba la tendencia. Entonces se mezclaron nuevas aleaciones. Se les colocaron un poquito de cobre, un poquito de hierro, y estos las dejaban aún bastante altas en contenido de oro, bastante calientes en su color, amarillas, para dar una buena profundidad a la cerámica. Pero inmediatamente con la adición de esos metales, cambió el coeficiente de expansión y lo disparó a los 17 tanto. Entonces las cerámicas convencionales no servían. Se bajó el punto de fusión de la cerámica y se aumentó el coeficiente de expansión térmica para lograr esa adaptación a esas aleaciones preciosas. Entonces, está bárbaro eso, ¿no? Sí, pues es lo que va demandando la necesidad. Hoy en día ya metales preciosos ha caído muchísimo, pues los precios están muy por las nubes. Entonces, y con las opciones que tenemos hoy en día, la pregunta es si se justifica. Claro, sí. Espero que haya más o menos quedado un poquito claro. Sí. El profesor Norberto Torres te manda muchísimos saludos, Eric. Dice que siempre está sorprendiendo con tu habilidad y que le da mucho gusto saludarte. Ah, muchas gracias, Norberto. Un saludo, por favor, profesor. Y Wellington Macedo dice, muy buena tarde, amigos. ¿Podría repetir, por favor, las masas de cerámica que está usando y el color? Sí, mira, por eso voy un poco despacio, para que también vean la facilidad de la manipulación de la cerámica. Listo. Ve que no se pierde el cuerpo, no se me ha ido para abajo la estructura del borde incisal, se mantiene estable y eso es lo padre de esta cerámica. Bueno, y compaginada con la utilidad o el uso de ese líquido que me va a dar la viscosidad adecuada y la manipulación también ideal. Y ahorita coloqué, como les dije hace rato, dentina opaca, dentina y una paleta incisal a base de dos incisales diferentes, que es el incisal transparente 1 y el incisal transparente 2. ¿Qué ventaja tiene sobre el incisal 1 y el incisal 2? Que tiene, hagan de cuenta, un poco de transparente y es un incisal 1. Un poco de transparente y es el incisal 2. Entonces tiene dos particularidades esa misma masa, que es transparente y contiene un alto grado, bueno, no va a ser transparente completamente porque es un incisal. ¿Sí? ¿Y este translúcido es un translúcido normal? ¿O existen diferentes tipos de translúcido? Bueno, para ahorita Ceramotion, el transparente es como un cristal. Ok, ¿sí? Listo. Entonces, ese cristal es combinado con un incisal 1, que aquí lamentablemente no tengo las masas. Porque Dentaurum desarrolló este colorímetro de masas. Este es el que vamos a utilizar después de aplicar un poquito de mamelones. Vamos a utilizar unas masas nuevas, que es el Velu. Por aquí hay, ¿sí?, un par de botellitas. Y aquí están los incisales normales, por decirlo así. ¿Sí? Estos incisales no son transparentes. Y en cambio, estos que están acá, ¿sí?, es el mismo incisal, pero transparente. O sea, el incisal 2, pero transparente. O tal vez podemos decir mitad transparente y mitad incisal. Ok. Y eso nos genera esa dinámica que queremos, que es lo difícil, ¿no?, de igualar poco espacio, un metal que hay que cubrir, y hay que dar ese efecto de la dinámica que tiene el esmalte, ¿no? Y eso yo creo que, bueno. Ahora, Eric, muy complicado. Siendo muy sinceros, dime, tú eres un genio montando cerámica. No, yo lo sé, o sea, pero si pones un técnico dental normal, ¿puede generar este mismo efecto? Yo creo que sí, okay, sin problema. Y más teniendo... Tus chicos, por ejemplo, yo veo aquí, no sé, más de 20 personas trabajando contigo. Los chicos que montan cerámica y lo hacen, ¿lo logran también? Sí, lo logran. Ah, entonces sí, sí, es posible. Sí, o sea, no es que yo diga, porque Eric pudo y ya te vea yo como una cosa grandiosa. No. Yo creo que no. Yo creo que depende, ¿no? La utilidad, bueno, el uso de un material que te da esa ventaja, okay, para manipularlo. Sí. Y el tiempo, por ejemplo, siempre es sí, el tiempo. Sí, yo lo estoy, ¿no?, viendo. Ahorita, ajá, velo. Y te estoy haciendo la maldad, ¿eh? O sea, no, para que veas, ando así como que hablando mucho para ver qué tiene tanto que ver con los líquidos. ¿Sí? Claro, pues sí, tiene mucho, okay, que ver con los líquidos y el material. Listo. Entonces, ahorita voy a colocar un poquito de tina opaca como, ajá, mamelón. ¿Sí? Okay. Esa dentina opaca pues me va a hacer que la luz no pase a través de esa, okay, dentina,
y me va a ayudar a que se vea como un mamelón. Okay. Pero sobre la paleta incisal que acabo de formar con diferentes tipos de incisales. Listo. ¿Sí? Uh-huh. Esa es la versatilidad que le da un técnico a su estratificación. Exactamente. No, y como lo ves, ahí van saliendo los tips para los usuarios de día a día. Ah, bueno, un poquito. Es que mira, yo escucho esto. ¿Sí? Y te juro que siempre aprendo, porque sí, no es que utilices, o sea, si me está diciendo estoy utilizando esta masa opaca para mamelones, digo, pues sí, suena bastante lógico, porque realmente, incluso pienso, por ejemplo, tengo un hijo de 7 años y le están apenas saliendo los dientitos, ¿no? Sí. Y tiene lo que se le llama la flor de Lis, y sí, puedo ver eso, y la verdad me encanta ver el desarrollo de sus dientes, ahí lo estoy estudiando para ver qué es lo que está haciendo constantemente para... Incluso para la cuestión de caracterización en cerámica, porque claro, puedes ir viendo cómo se va formando. Hace muchísimos años, cuando yo colocaba cerámica, hace bastante tiempo que fue eso, tuve la gran oportunidad de sentar... ¿El dinosaurio? Gracias, ahorita no charlamos. tuve la oportunidad de sentarme entre dos ceramistas completamente diferentes. Una chica muy joven, muy guapa, uh-huh, y un muchacho bastante alto, grande y grueso. Y trabajaban dos tipos de trabajos, o hacían dos tipos de trabajos. ¿O sea, ellos eran los ceramistas? Eran ceramistas, okay, del laboratorio. Ok, acá. Ajá. Colegas míos del laboratorio. Ella hacía siempre los centrales muy bonitos de todos los pacientes que podemos decir que eran chicas jóvenes, personas muy, de dientes muy, muy gráciles. Y él hacía esos trabajos vastos, grandes, de grandes dientes, de hombres con facetas de abrasión. Y ambos me decían... Prueba, coloca la masa sin miedo. ¿Que te va a salir mal? Claro que te va a salir mal, no le vas a dar el color, pero si no la usas, no vas a saber. Sin miedo, dale. Okay. Es de donde más he aprendido de cerámica. Pues la verdad es que sí, ¿no? Claro. O sea, todo lo que sea probar y arriesgarse, siempre te va a traer un aprendizaje, porque o lo haces bien y te salió muy bien, o aprendiste que no era así. Claro. O incluso aprendiste a sacar algo diferente. Tal vez no era lo que esperabas, pero ya aprendiste que sale. ¿Cómo fue que dijo Thomas Alva Edison? Ya conozco 2000 formas cómo no funciona la bombilla. Exacto. Yo digo lo mismo con la cocina. Bueno, ahorita voy a ocupar unas masas nuevas. Ok. Que desarrolló Dentaurum. Sí. Ahora no sé cómo le hizo, pero... Yo te puedo pasar el secreto luego, ya en privado. Bernardo. No, pues en privado. Las de Valium o Velium, que son modificadores de diferentes niveles de valor, eso nos ayuda, ¿a dónde lo vemos? ¿Aquí? Modificador, a ver, ahí está. Sí, a ver, tú dime, ¿dónde lo vemos? Otra vez la pregunta. ¿Sí? Son nuevas masas. Transparentes. ¿Sí? Que nos ayuden a controlar el valor de, pues, de las superficies que queremos colocar. Aquí tenemos unas que son valor o el value para incisales, que son tres masas. Uh-huh. ¿Sí? Que podríamos hablar, bueno, no es hablar de otras cerámicas, pero más grado de opalescencia, sí, de luminosidad. Bueno, entonces tenemos tres diferentes incisales, diferentes grados de luminosidad. Tenemos acá el valor, pero esta es la fluorescencia, que es para la dentina, sí, y para el incisal. Entonces, si queremos una dentina muy luminosa, colocaría este, que diga este, sí, el dentín opal. Wow. Y tenemos también... Lo mismo para incisal, que es el incisal opal. Acá de este lado tenemos el opal puro y de este lado tenemos el opal pink, que se ve muy bonito, ¿verdad? ¿Sí? Pocas cerámicas tienen este tipo de materiales. Y el opal violeta. ¿Sí? Correcto. También véanlo, está súper. Y también tenemos un opal gris, que el gris, pues muy pocos les da, bueno, a muy poca gente la ve utilizando, miedo. Les da miedo, claro, el opal gris. Pero si se ven, bueno, si se dan cuenta, es un gris muy, o sea, no tan saturado. El gris es como un gris natural, o sea, sí, es lo que buscamos, de que se vea bien natural. Y tenemos también unos modificadores que nos pueden ayudar a desarrollar unas zonas para mamelones, ¿sí? También he ocupado este, el orange, para la zona cervical, para que me den profundidad y aparte luminosidad, ¿sí? El limón, que también... muy bueno para desarrollar zonas para mamelones, el salmón de igual manera, y tenemos el transparente también, totalmente transparente, sí, y opalescente. ¿Cómo ven? Esto es lo nuevo de...
aquí, de lo que Ceramotion tiene aquí para aquí vale mencionar una cosita que creo que se nos ha pasado por alto, ¿no? Tenemos un kit de cerámica completamente normal. Okay. Pero tenemos adicionalmente lo que llamamos el Value Concept y el Chroma Concept. Son unos kits adicionales al kit convencional de la cerámica, okay, en donde con el Value Concept, como lo decía Eric, vamos a darle luminosidad a nuestra cerámica. Y con el Chroma vamos a jugar, pues como su nombre lo dice, ¿sí?, con la profundidad del color, con la intensidad del color, del mismo color que tenemos, y ese es el Chroma Concept. Esos son dos kits adicionales para aquellos que quieren jugar y jugar y buscarle más a la cerámica. Ahora, ahí te va. Yo siempre estoy pretendiendo como que unificar el diálogo y la manera de comunicarse entre clínicos y técnicos, cuando el técnico tiene que recibir la información. Sí. Y el clínico tiene que enviarle la información. Sí. Lógicamente, para esto nos super funciona la fotografía dental. Pero entonces, esto que tú me estás diciendo de estos kits, si yo soy técnica y realmente, en lugar de mandar tan solo mi orden de trabajo, sí, por ejemplo, le regalara yo, porque soy capaz de regalárselo, de eso a repetir trabajos, mejor le regalo el kit a mi dentista. ¿El kit? Pues sí, ¿no? O el colorímetro. El colorímetro. Eso es lo que quiero preguntar. O sea, ¿cómo pudiera yo? Porque el kit, solo tú sabes que tiene el kit, yo no lo sé. Entonces, claro, me tendrías que decir, mira, Alma, lo que tú tienes que hacer es comprarte tu kit y regalarle ese colorímetro a tu dentista. Mira, yo creo que desde que existe la cerámica existe esta pregunta y esta ambivalencia, ajá, y esta duda y ajá, cómo hacerlo. ¿Cómo solucione cada uno esa pregunta? Mira, para mí, en anteriores, si el paciente puede venir al laboratorio, yo le ofrezco más un cafecito, vale, y una buena atención y le tomo el color, mira, te va a quitar mil problemas. Cantidades. Sí. Todo lo que sea matemático me lo puedes transmitir. Todo lo que sean sensaciones va a ser muy difícil. ¿Qué es una pizca? Uh-huh. Una pizca que se utiliza tanto en Latinoamérica, la pizca. Un poquito de. Uh-huh. Y bueno, ¿cuál es tu poquito y cuál es el mío? Sí, naturalmente, si yo no le digo a mis clientes qué es lo que estoy usando, qué posibilidades ajá tengo y le doy colorímetro, no, pues hombre, no me va a poder transmitir el lenguaje que yo quiero entender. Uh-huh. Ahora, puede él decirme, mira, que un poquito como de durazno, como de naranja, ajá, como de esto, ajá, nos da una sensación. Tú tienes una naranja en tu cabeza, yo tengo otra. Uh-huh. En ese caso, sí es hablar con nuestros clientes. Tiene que ser una comunicación tan estrecha. Entonces, sí es muy importante que, por ejemplo, si yo estoy utilizando cierto sistema para montar mi cerámica, estar en conexión con mi dentista, pasarle el colorímetro, decirle, mira, estoy haciendo esto, vamos a jugar, vamos a hacer esto, claro, juntos. Claro, ¿no? Es diversión, esto es diversión, me parece a mí, evitar problemas y ya está. Si tengo un cliente que se emociona por eso, que le gusta ese tema, pues hombre, lo monto en mi cuento, en mi rollo, tiene el colorímetro y me va a transmitir todo eso. Hay otros que no le ponen tanto. Le puedo ofrecer el servicio de enviar al paciente y yo le tomo el color, claro, antes de prepararlo. Exacto, incluso. Sí. Y si no, bueno, como lo hemos hecho toda la vida, a veces nos entendemos con una sola mirada. El cliente me dice, el odontólogo me dice, mira, una A3 y tiene un poquito de esto, un poquito de aquello acá. Ya eso basta, porque tenemos mucho tiempo de relación. Y una conexión, ajá. Okay. Es tan intangible eso. ¿Cómo es? Pregunta aquí Víctor Armando Márquez, ¿cómo es que manejan los opalescentes? Los opalescentes. Ajá. Bueno, hay grados de opalescencia. La opalescencia es el efecto que da, bueno, es una dinámica de luz que lleva sobre un cuerpo. El cuerpo, cuando está en presencia de luz, refleja una luz azul, ¿sí? Y la luz que logra pasar por ese cuerpo y que tú la ves, tiene un efecto ámbar. A eso se le llama un efecto opalescente. Cuando nosotros lo vemos en boca, ¿sí?, logramos ver el efecto opalescente, pero a través, si nos metiéramos atrás de una cueva, sí, negra. Sí, exactamente. Sí, pero también esa opalescencia nos ayuda a ver más luz que se refleja de ese cuerpo o menos luz que se refleja de ese cuerpo. Entonces, los grados de opalescencia va del más opalescente, me va a reflejar más luz. El menos opalescente va a dejar pasar más luz
pero se va a seguir viendo con esa luminosidad del cuerpo. Okay. No sé si me... Corrígeme si me equivoco, Eric. Dime. Es, sobre todo en piezas unitarias anteriores o dos, no es tanto la presencia en sí dentro de la cerámica, sino que los dientes naturales de al lado lo tienen. Y si nosotros no lo ofrecemos, se va a ver, se ve la diferencia. Ajá. En la conversación diaria, tal vez no lo notas, un poquito de azul, un poquito de naranja, un poquito de efecto luminoso, pero en el contraste es un parche. Ok, entiendo. Aquí de Sky Dental dice, saludos Eric, pregunta, ¿para carillas refractarias es aplicable este sistema? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y utilizaría el que es este de sobre metal? Sí, sobre metal. Listo. Voy, es que tenemos como 700 comentarios y los estoy filtrando, pero entonces... Sí, se puede. Perfecto. De cualquier forma, todo lo que te vas cogiendo de información, tienes que aplicarlo en tu laboratorio con cuidado. No me voy a ir sobre un dado refractario y montar una cerámica y tengo que montar 6 unidades y las tengo que entregar en la tarde, ¿no? Sino que hago una prueba un día antes, ¿no? Ok. ¿Sí? Y en base a esa experiencia, veo. Como voy, porque hay investimentos que no sé en dónde, de dónde nos haya hablado esta persona, este amigo. Sí. Pero si fue aquí en el distrito, pues podríamos mencionar algunas marcas, pero ahorita no. Y si es en otro país, pues... Ha de haber diferentes marcas, claro. ¿Sí? Diferentes coeficientes de expansión térmico, ¿cierto? Y entonces tienen que ser compatibles para que entonces lo haga yo con confianza, pero para si no puedo preguntar a la compañía o no puedo indagar, lo primero es hacer una prueba. Aquí Jessica Botello dice, en verdad suena genial este sistema, lo que a veces sucede en ocasiones es que es muy complejo acceder a comprarlos. Porque no necesariamente por el precio, sino porque no se encuentran distribuidores o no hay producto a la venta. ¿Nos pudieran indicar quién vende este sistema? Entonces, tenemos en la pantalla, vamos a poner que en México lo distribuye Dentaurum. Dentaurum tiene la matriz en Monterrey y tiene una sucursal en la Ciudad de México. Y ustedes pueden ver en pantalla a dónde pueden ir directamente a comprarlo. Están los teléfonos para que marquen a cualquiera de las dos, ya sea a la sucursal o a la matriz en este país. Y de todos modos tenemos la página web que es www.dentaurum.com, que allí está la lista de distribuidores para todo el mundo, ¿cierto? Allá están todos, exactamente. Ok, entonces por favor chicos, sáquenle una toma de pantalla a esto para que tengan los datos y podamos saber que por lo menos en México... Tenemos totalmente un stock que les puede funcionar, que no si todo lo que soliciten lo pueden obtener. Así es. Listo. Y creo que hay aquí hay una duda, a ver, tal vez. A ver. Dice, dice una pregunta, se me hace un poco difícil creer que una cerámica vaya bien para todos los materiales de estructura. Entonces, tal vez tengamos que como que aquí hay que especificar muy bien. A ver. Permíteme. Muy claramente para todos, no es una cerámica para todos los materiales. No lo es. Hay una cerámica para metal, una cerámica para titanio, una cerámica para circonio y disilicato. Lo que es igual en todas estas cerámicas es su nomenclatura de las botellas y de surtido. Uh-huh. Pero nuevamente hay que aplicar la cerámica adecuada al coeficiente de expansión adecuado. Esto es muy importante. Espero que eso quede muy claro. Exacto. Aquí Román Vilaseca dice, he tenido la guía de colores de la mayoría de marcas y en efecto es una guía nada más, pero el mapa de color te lo dará una fotografía bien expuesta y calibrada y con luz correcta, nada más. Muchísimas gracias. Claro, gracias por el comentario, pero es así. Aquí Willy Álvarez dice, está súper interesante, saludos desde Ramiki, Boyacá, Colombia. ¿Boyacá? Sí. ¿Tú has ido?
Claro, pues yo soy colombiano. Bueno, pero no significa que haya sido. Yo bueno, la primera vez que estoy en Aguascalientes, soy mexicana. Eso sí. Pues sí, ¿no? Entonces, sí, sí, este... Sí, sí. Un saludo. Queremos decirles, chicos, que todo el equipo de Alta Técnica Dental y Obdent estaremos la siguiente semana en Colombia, llegaremos a Medellín, posteriormente estaremos en Barranquilla y sábado y domingo nos vamos a pasear a Cartagena. Ay. Entonces, en el Facebook de Técnica Dental vamos a decir dónde estamos para que nos alcancen y ahí hagamos alguna cenita o algo. ¿Conoces padre. Cartagena? No. Oh. Tienes que visitar la ciudad amurallada. Qué pena salirnos del tema, pero es tan romántico. Sí, entonces... Todos los que nos quieran acompañar en Colombia, chicos, están invitados. Vamos, todo el equipo de UPDEN, va Jorge, voy yo, podemos dar cualquier tipo de asesoría y apoyo uh-huh. comercial. ¿Tenemos distribuidor de Dentaurum en Colombia? Sí. ¿Quién es? Tenemos dos distribuidores, uno que se concentra básicamente en nuestra área de ortodoncia, que es muy grande, que es Casa Dental, y la Leivas Dental, quien se ocupa del área de prótesis. Ok, perfecto. Entonces, aunque en Colombia aún no hemos introducido Ceramotion. Ah, ya ves. Ese es un plan que está... Para que después vayamos, regresemos claro. a Cartagena. Ah, y lo hacemos por allá. Claro, hagamos el lanzamiento está por allá. Tan rica la plática que es difícil interrumpirlos. Perdón. A ver, entonces, dinos, ¿qué vamos estamos montando? Platicando de Cartagena. A ver, miren, acabo de colocar este efecto que es nuevo para mí, que es el TM, que es el Value, pero Orange. Sí. Esa masa me va a dar profundidad y un color anaranjadito, ¿sí? Es esta, el orange, ¿sí? Y después coloqué en el tercio medio y un poco incisal, el incisal puro. ¿Eso por qué? Porque trato de reproducir la zona de reflexión. Tenemos una zona de transición, que es la cervical, luego una zona de reflexión, que es el tercio medio y incisal. No es en todos los dientes, pero más ajá. o menos en un porcentaje alto, así es como lo dividimos nosotros. Y una zona de transparencia, que es donde va toda la zona de incisales, ¿sí? Algunos mamelocitos, pero esas son las tres zonas que nosotros tratamos de reproducir. Y más cuando un doctor no te manda una nada, masa, te digo un colorímetro, te digo un mapa cromático, sino te dice, ¿sabes qué? Yo quiero el color A3 y no te dice nada, ¿no? Entonces tienes que adivinar o que tratar de comprender la anatomía de los dientes contiguos o adyacentes para que puedas identificar en dónde vas a colocar esas masas y también saber más o menos con la anatomía de los dientes el paciente qué edad tiene y cómo ha funcionado su boca, ¿no? ¿Sí? ¿Con qué abrasiones? Y entonces acabo de colocar esa masa. Ahorita voy a colocar los diferentes incisales que son de diferentes valores, que es el Value 1. Y a ver, el Eric, no seas malito, antes de que empieces con eso, sí. Yo soy bastante distraída, ya viste. No. Desde cero hasta dónde vamos, hazme un resumencito. Dentina decir. Opaca, ajá. Luego dentina, ajá. Después una paleta de incisales, ¿sí? Que coloqué dos tipos diferentes de incisales, pero transparentes, ¿sí? Para que me den profundidad. ¿Sí? Después coloqué dentina opaca, ¿sí? Como mamelón. ¿Sí? O para evitar que se vea tan transparente esa zona, entonces le coloqué eso que va a volar encima de esa uh-huh. paleta incisal. Que va a quedar como encapsulado, digámoslo ándale. Así. Y porque es una técnica sándwich, pero muy sencilla. Okay. Y después coloqué en la parte de abajo el incisal este que me va a dar saturación anaranjadita o naranja, okay. Que es un incisal naranja, que es el que controla, bueno, el valor en naranja, ¿sí? Ok. Y después coloqué el que me va a dar la luminosidad, que es un incisal puro, opalescente puro. Ok. Sí, ese lo coloqué en el tercio medio y incisal, uh-huh. en la zona de reflexión. Ok, listo. ¿Sí? Y ya ahí. Sí, y después voy a colocar ahora dos tipos diferentes de incisales, que me van a controlar el valor de lo que quiero yo. Mucho valor, coloco el IB1. Ok. ¿Sí? Un incisal, Value 1. Y menos valor, el incisal Value 3, que tenemos tres tipos de... Sí, nos los mostró. ¿Sí? Nada más yo para mi resumen, mi cabeza y los que somos novatos. Valor significa qué tan luminoso o exacto. qué tan no luminoso. No luminoso. Entonces, mucho si valor, lo quiero mucho, muy luminoso, es el 1. El 1. Si lo quiero un poquito más oscurito, más grisáceo, llamémosle ajá. así, entonces quiero el 3. El 3. Ok, exactamente. Listo.
Ahora, perdón, pero Juan Navarro, que es un gran amigo y técnico dental, dice que tomó un curso contigo en Alemania. Él es de Guadalajara y es ceramista. Hace una pregunta y Juanito, te súper quiero porque dice, ¿tienen algún kit introductorio? Y esa pregunta me lanza a la promoción que tenemos para Dentaurum de México, el cual aparecerá en pantalla en este instante. Así que chicos, las primeras 10 personas que se comuniquen al 01800-801-3368 a Dentaurum México y mencionen el título de la canción Ceramotion, la cual es No olvidarás tu primer Ceramotion, obtendrán de regalo el kit de introducción Ceramotion, el cual tiene un valor de $1,000 pesos mexicanos. Esto solo aplica a la República Mexicana y no está cubriendo gastos de envío, pero de verdad, aprovechen esta promoción en este momento, saquen una foto a pantalla y llamen como locos, para que puedan adquirir esto. Juanito, de entrada yo veré que te manden uno porque eres el que me dirigió la promoción. Y muy bien, les pondremos en lo que va Eric montando, nos explicas qué vas a montar y ponemos la canción de Ceramotion para que la conozcan. Sí, vamos a montar con los diferentes valores de incisales que contiene este kit nuevo, es el IB1 y el IB3. Sí. Vamos a colocarlo sobre las aristas, el IB1, que es donde nace o se desarrolla la línea de transición, de desarrollo, y queremos que se vea luminosa, entonces coloco el IB1 y en otra zona donde quiero que haya un poquito de profundidad, pero que siga teniendo un poco de valor mi esmalte, voy a colocar el IB3. Y ya con esto voy a sacar la corona y le voy a dar el compensado que can watch you fly. Va a contraer la masa. You raise it high, higher than I could go. Eso me ayuda también a que sea muy homogénea la masa. Si la hago muy seca, puedo atrapar de repente un poco de aire. En cambio, así evito esa formación de burbujas. ¿Sí? También muy exagerado, también puedo contribuir a que de repente sea inadecuada la mezcla y entonces contenga un poco de agua o de líquido y eso también me genere burbujas. Entonces por eso es de que yo mezclo la masa para que vaya con menos posibilidades de que se formen burbujas. ¿Sí? Ok, tenemos aquí una pregunta de Omar Valero y dice, ¿tiene número de WhatsApp de Dentaurum? Y mira, la verdad es que te voy a dar el que yo tengo, que es del jefe de ventas en Ciudad de México, que es de Juan Antonio Sánchez, espero no se moleste, pero es el 55-52-64-32-11. ¿Estás seguro que es este? No. A ver, espérame, déjame revisar. Yo me estoy pasando aquí a Bernardo, pero bueno, a ver, Juan Antonio Sánchez, listo. A ver, chicos, ahí les va. Sí es ese. 55-54-52-96-71. Pero este no vale para la promoción del kit, chicos, ¿eh? Se requiere el otro. La llamada. Sí, la llamada. Y la llamada, nada más para que nos quede, sería para 01-800-801-3368. Y que mencionen el título de la canción de Ceramotion que dice No olvidarás tu primer Ceramotion. Entonces, Abraham, si cuando puedas nos pones la canción, por favor. No olvidaremos nuestra primera experiencia, pero no olvidaremos nuestra primera emoción, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Cuántas personas nos están viendo, Alma? Déjame ver. Para ver si subimos el kit o qué. A ver, de pronto. 242 personas mirando en este instante. Vea, pues, 242. Ajá. Oye, nomás me vas a dar 10 kits. No sé, fácil. Mínimo, mira, mínimo un 10%, que tendrían que ser 24. 24 kits. ¡Hala! Hagamos una cosa. A ver. Déjame pensarlo. Ok, y en 15 minutos, 20 minutos, resuelves. 15 minutitos estamos hablando de eso. Ok, muy bien. ¿Puedo hablar en alemán? Sí. Porque yo sé que hay muchas personas... Pero tú sí puedes. Hay muchas personas que nos ven en Alemania. Also herzlichen, herzlich willkommen.
Wir sind online auch in Deutschland, haben wir viele Gäste. Ich hoffe, es gefällt euch allen, das, was wir hier tun. Vielen Dank an Erik, vielen Dank an Alma. Ja, seit gestern fleißig bei der Arbeit und alles vorbereitet. Für das, was Sie nicht verstanden haben, wir verlösen gleich an die ersten 10 Anrufer 10 Ceramotion Kits, Einsteiger Kits, wenn Sie das Lied, den Titel des Liedes uns sagen. Auf jeden Fall sehr schön. Alma, vielleicht versteht mich nicht, aber vielen Dank an Alma und vielen Dank an Erik. Danke. Nuevamente a todos, disculpas un poquito de saludos a Alemania, lo que estaba haciendo, y muchas gracias a Alma y a Erik por esta oportunidad. Gracias. Bueno, danke. Ah, no es bitte, ¿no? ¿Qué tengo que decir? Bitte. Bitte, sí. Ok. Entonces, muy bien. Resumen, ¿qué estamos poniendo en cervical? En cervical, como hace rato lo comenté, estoy utilizando ya los 2 incisales que comenté hace rato, que es el IB1, y el IB3. Que es en las aristas, y el IB3. Bien. Sí. A veces cuando veo la superficie, porque la superficie de, pues, de la dentina y del incisal no, pues, no son perfectas, ¿no? No son perfectas en cuanto a un plano así totalmente liso, sino tienen diferentes profundidades. Entonces, en ocasiones coloco un poco de NT o de transparente, ¿sí? Como parte final ya de mi estratificación. Y yo creo que eso es lo que voy a hacer para que, si ven que estoy cubriendo todo, ya va a ser lo último con ese tipo de material. Que me va a dar, bueno, es como un cristal, entonces lo va a cubrir completamente. ¿Y el alemán cuánto tiempo te tardó en dominarlo? Porque yo estoy estudiando, pero no, hombre, es... Mira, cuando estás en el país, es te fácil, toma, ¿no?, un año entenderlo todo y un año en participar en cualquier conversación. O sea, 2 añitos, en, diría yo, pero estando en el medio. Sí, porque en fuera, clases no. Es bueno, tienes que un par le digo de ideas, a mi esposa, pero tengo que ir seguido. Ajá, ¿sí? Pero no te cree, no ve la necesidad, ¿ves? No, pues aprovecho la oportunidad para invitarlos a que vengan a Alemania. Ajá, ahí está. Pásense ahí está. Por Dentaurum. Quiero hacer un cursito allá en Dentaurum. ¿Cómo le hago para? Ah, muy fácil. Juntar eso a mis sí es mexicanos. Muy sencillo. A ver. Contacta a tu distribuidor nacional. Ok. Y dile, mira, me interesa un curso en esto, aquello y lo otro. Tenemos de prótesis parcial de removible, tenemos de cerámica, hay de ortodoncia, hay ortopedia. Y él organiza eso. Ok. Cuando decimos en México, perdóname, dime, ¿me tengo que referir a Juan Antonio o al ingeniero Sergio Chinchilla? ¿A quién mira, agarro? Llama, sí, llama a las oficinas, serás atendido. Ok. Llama a las oficinas, serás atendido. Si es el ingeniero, licenciado Sergio. Ingeniero Sergio. Él te atenderá con toda seguridad, lo mismo que Juan Antonio. Por Dios, donde sientas confianza y te sientas cómodo de llamar, okay, llámanos. Vale. Es fácil. Listo. Y se organizará. Ellos contactan a Alemania y dicen, mira, tengo un grupito que tiene interés y nosotros buscamos una fecha, porque hay constantemente cursos de todas partes del mundo. Buscamos una fecha que sea en español o que tenga traducción en español para, y armamos ese curso. Y bienvenidos, bienvenidos. ¿Cuántas personas tengo que reunir para ir allá al curso mínimo? A ver, yo creo que un mínimo de 6 personas, ¿sí? Con un máximo, depende del laboratorio que usemos, y del tipo de curso que se ofrezca, tenemos un máximo de 12, 14 puestos de trabajo. Okay. ¿Sí? Esos son grupos controlables donde cada participante va a aprovechar el dinero que va a invertir, el tiempo que va a estar. Por y el... nada más por saber, dinero, dime, que voy a invertir. Yo pago mi vuelo y aparte, ¿qué más pago? El curso en Dentaurum es totalmente gratuito. Okay. Ya es bastante el hecho de que nos visiten. Pues sí. Mucho, ¿sí? Ya sabemos que el tiquete es costoso, hoteles, y nosotros nos encargamos de que se diviertan por allá. Ok, ¿sí? Listo. De sacarlos por la ciudad, una cena juntos, de hacer un programita. Hay muchas cosas que ver en esa región. El museo de Mercedes-Benz, el museo de Porsche, están ahí cerquita. Ok, sí, listo, perfecto. Ahora, aquí el distribuidor del Salvador, que es Román y que es Corporación Dental, está ofreciendo un 30% de descuento en cualquier producto Ceramotion, el ZR, el One Touch, el Chroma Concept, a quien mencione la transmisión del Obden de hoy, chicos. Entonces aprovechen. Genial. México y El Salvador, estamos... Están de punta.
con Ceramotion. Muy bien, a ver, Eric, síguele, porque nosotros si nos dejas aquí a Bernardo y a mí... No, está interesante la práctica. De... No, porque mira, si son para 6 personas, incluso juntas a tu laboratorio, y se van. No, ya lo había comentado con Bernardo, ¿verdad, Bernardo? Allá en Alemania, que me recibieras a mí con parte de mi equipo. Claro. Pues ya y, está. Claro. Y ellos y Alma, no, pues, no creen que yo haya dicho eso. Bienvenidos, pero... bienvenidos cuando sea, nos divertimos. Mira, hay épocas sensacionales para visitar Alemania y hacerlo curso. A ver, hay que ser bien claros, esto no va a ser solamente diversión, va a ser trabajo. Claro, vas trabajar, a aprender, claro, no, se tiene que sacar. Pero mira, si es diciembre, los mercados navideños y la temporada navideña es preciosa. Si es exactamente estos días, septiembre, es el Oktoberfest. Y está a 2 horitas de la fábrica. El Oktoberfest no es en octubre, es en septiembre. Oye, pero estabas diciendo que va a ser trabajo, ¿no? O sea, y ve los ojitos, le brillan. Que ni lo vean, ¿no? Eso, que también, ni lo oyen. Nomás porque ustedes no lo pueden ver, chicos, de veras, pero si no... Bueno, ok. Entonces, juntamos, llamamos y nuestro distribuidor de nuestro país, de Ceramotion, organiza y se pone en contacto y vemos la fecha, ¿no? Claro. En algunas oportunidades nosotros abrimos cursos internacionales. Ellos van a ser dictados en inglés, tienen una temática y se pueden inscribir personas de todo el mundo. Pero también son puestos limitados, 10, 12. Te puedes encontrar en un popurrí internacional, pues espectacular, mejor, ¿no? ¿Sí? Pero no son muchos los que se ofrecen, porque no hay traducción a ningún otro idioma y son bastante específicos. Ya. Y bueno, si podemos ir un grupo de latinos, pues imagínate, que ya lo hemos hecho. El año pasado, padre, ¿no? Sí, muchos colegas de México, de Chile, si nos están viendo, de Uruguay estuvieron allí, pues estuvo padrísimo. Sí, yo estuve ahí también. Exactamente. Sí, mira, por ejemplo, Pablo Galán dice, pero de cuentas, porque cada quien podemos estar más aquí en el laboratorio, somos 4, entonces yo pago los gastos de envío. Preguntan, hay mucha gente que nos está viendo desde Islas Canarias, España, Italia, muchísimos países. Bien. La pregunta es, si ellos llaman y ellos pagaran su mismo gasto de envío, ¿es válida la promoción del kit? No. Es dentro de España, es para los clientes. ¿De España. México? Perdón, de México, disculpa, de México. Listo. Sí, es dentro de México. Ok. Aquí Melina Selva Fonseca, desde Costa Rica. Nos invita porque va a ser, gracias Meli, el congreso de la Asociación Costarricense de Técnicos Dentales en noviembre. Entonces nos invita y nos invita para presentar allá a Ceramotion. Meli, yo voy a hablar con ellos a ver qué se puede lograr allá en Costa Rica, con todo gusto. Después dice aquí que está ocupado o que no contestan y que dice ni siquiera entra, suena ocupado. Es lógico, chicos, que van a estar saturadas las líneas, pero... estén marcando constantemente y seguro les van a contestar, porque pues sí, se saturan de inmediato, pero sigan ustedes intentándolo. Ahora, pregunta aquí Luis Miranda. Dime. Si por algo no alcanzo la promoción de los 10, ¿puede ser que me lo dejen a un 50% de descuento? Ay, mira que tal vez... Tienes que trabajar al ingeniero Chinchilla, trabájalo. Pero igual y a lo mejor decimos, como te había dicho, regala los 10 y a lo mejor los otros que queden al 50% o algo. Pues tendría que charlarlo con él para que amplíe la promoción. Ok, listo. No lo puedo botar al agua todavía solo. Sí. ¿Los pinceles solo se consiguen con el kit? Preguntan. ¿Pero hablamos acaso de pinceles o yo me perdí? No, pero pues se puede contestar. Hay muchas marcas, ¿no?, de pinceles. Ajá. Sí. Yo manejo una en especial y siempre me ha gustado, pero pues puedes comprarlo sin el kit. Ok, o sea, perfecto. Individual. Es más, no me vendes tus pinceles, ¿no? Dentauro no vende pinceles. Sí, tiene pinceles, tenemos pinceles, pero no es el punto focal. Yo opino lo mismo que, exactamente, no es el punto focal. Cada uno maneja sus pinceles, prueben los nuestros, si les gustan, pues adelante, son muy agradables. Okay. Pero bueno. ¿Quién es tu distribuidor en Costa Rica? Preguntan. Lest Dental. Ok, listo. Nos mencionan aquí algo, a ver, dice un doctor muy amable en Dentaurum México vende Ceramotion directamente con el doctor Juan Antonio, él es el doctor Roberto Martínez y él se comunica vía WhatsApp. Esto es
como que legal. Bueno, o sea, refiriéndome a que tú sepas, ¿el doctor Roberto Martínez es de Dentaurum? Yo creo que esa pregunta habría que transmitirla directamente a Dentaurum de México, okay, para, porque no te la sé responder en el momento. Ok, perfecto. Entonces, la verdad es que no, yo no pudiera saber si el doctor Roberto Martínez les pudiera ofrecer alguna promoción, porque no tengo ese dato, es parte de del corporativo. Entonces, llamen directamente a Dentaurum y ellos les darán la información. Juanito Navarro dice, me apuntan para el curso, por favor. Claro que sí, Juanito, nos organizamos. Vamos a apuntar eso. Ahí está. Después, bueno, vamos a ver. En Perú, ¿quién es tu distribuidor en Perú? En Perú está manejando la línea Kelasi. Ceramotion está siendo manejada por Kelasi. Okay. Enrique Shoemaker, un saludo a ellos. Listo. Aquí Ariana Gutiérrez dice 01800-801-3368, aún no se van los 10 kits, sigan llamando. Ahí está, chicos, ya la respuesta. Y Román pregunta, ¿qué masa es esa que estás poniendo, Eric? Bueno, se me pasó decirles que todavía faltaba la parte palatina, ¿no? Ah, ok, entonces listo. Me enfoqué mucho en la parte anterior, pero la parte palatina la genero con dentina opaca, luego dentina, y ya no le hago... Así que ya depende de lo que yo quiera, pero hago estándar y rápido, incisales, y voy a colocar ahorita un incisal Velio 1 en las aristas, ¿sí? Y ya es todo lo que voy a colocar. Yo veo que este sistema es muy completo, mi queridísimo Eric. ¿Qué ventajas, si tú tuvieras que resumirlas, dirías que tiene Ceramotion por encima de alguna otra cerámica? Pues la ventaja es esa, la del color que habíamos dicho. Sí. Hay muchas cerámicas que les cuesta trabajo reproducir el color que tú quieres. Y esta cerámica también te reproduce eso. Y también que esta cerámica puede ser cocida muchas veces. Yo Cierto. He probado hasta 10 veces. ¿Ah, sí? Sí. Y no tienes problemas. Se va vitrificando un poco si es que no le colocas más masas. Pero si vas colocándole poco a poco, algunos incisales, puedes... estar colocándola 10 veces y no le pasa nada. Me he cansado de colocarle. ¿Sabes de dónde viene esa estabilidad? Ajá. De que es una cerámica sintética. Ya. Es una cerámica hecha totalmente en laboratorio. Ok. Esos vidrios se pueden controlar perfectamente por ser sintético en su producción y les da constancia. Cuando vamos con los feldespatos, que no los estoy... No son malos. Estamos diciendo que son malos. No, para nada. Pero es un producto natural que se altera. Claro. Lógicamente. Entonces tienes que tener un tantito más de cuidado. Ok, perfecto. Pero si te da en estructuras grandes que a veces pues, nos enloquecen, sí puedes darle un par de cocciones de más y no se te va a dañar el color ni a romper los bordes. Mira. Tenemos mucha gente interesada en los cursos. Sí, me lo anoté acá. Ajá. Chicos, para todos los que tenemos interés en ir al curso allá a Alemania, vamos a poner en la pantalla, ahorita que se pueda, el WhatsApp que le estamos llamando Trascendental, que es el que maneja Alta Técnica Dental, para que manejemos todo un grupo, Laurita, de los que están interesados en ir a Alemania. Y entonces los armamos y más bien ya llego con Juan Antonio y le digo, ya tengo los 12. Claro. ¿No? Claro. Listo. Preguntan que en qué horno vas a cocer la cerámica. ¿Esto importa? No, yo creo que... No vendes hornos tú como Dentaurum. Tranquilo, ¿no? Dale. Yo aquí tengo uno de Dentaurum que es de Sprident, que es muy bueno. Y tengo como... Bueno, tenemos 5 más de Ivoclar. Sí. Y también muy buenos resultados. Nosotros ya no vendemos hornos. Ok. Ya no lo hacemos. Ok. Nos preguntan, ¿en qué presentación vienen los botes? ¿De cuántos gramos? Estos son de 20 gramos. Estos son de 20 gramos. ¿Pero son los normales? Sí, estos. De 20 gramos, sí. Ok. Chicos, creo que aquí es muy importante, ya saben que yo siempre estoy diciendo cosas que no debo, pero que muchas veces hagan cuentas en cuestiones del costo de la cerámica, porque algunas cerámicas pudieran parecer que son más económicas porque la presentación es de 10 gramos.
Entonces, muchas veces cuando hacemos la suma, vemos que 20 o 30 gramos en presentaciones de X marcas terminan siendo mucho más baratas, pero por el hecho de que son más gramos, uno de primera instancia dice, wow, un bote cuesta esto, mientras que el otro bote me cuesta tanto. Pero si hacemos la conversión o la suma o multiplicación que se tenga que hacer de los gramos que contiene, muchas veces incluso resulta ser más costosa. Pídele a tu distribuidor siempre toda esa información. Pues sí. Pregúntale directamente a cómo me sale el gramo. Ah, mira, ese está, ¿sí?, bueno. Y averíguate que si es una cerámica de una casa o de la otra y ya está. Y sale barato, sale económico, sale costoso, ya lo sabes y comparas. Pregunta directamente. A veces, exacto, pero a veces no lo saben ni los depósitos. Entonces, bueno, uno que es súper. Divide el precio por los 20, 10 gramos, 15 gramos que traiga, exacto, la botellita y ya, exacto, lo sabes. Exacto. Y ¿qué metal recomiendan para usarse con esta cerámica? Hay varios. Chaca chachán. La pregunta es, ¿en dónde te quieres quedar? ¿Te quieres quedar en níquel cromo? ¿Quieres estar en cobalto cromo? Nosotros podemos recomendar, aquí hay una recomendación bien interesante, y si me puedo salir y ser un poquito objetivo. Te ha salido todo el programa. Intenta hacer, quedarte en un sistema. ¿Escogiste un sistema? Bueno, lo escogiste. Ese que hace la cerámica, ¿tiene aleaciones? Mira, nosotros desarrollamos nuestra cerámica y la colocamos todos los días sobre nuestras aleaciones. Claro. Estamos seguros de que funciona. Entonces, claro. En níquel cromo está, por ejemplo, Remanium CSE. Sensacional, muy bueno. Y en cobalto cromo está Remanium Star. ¿Okay? Con esas dos, ¿vas? Me falla. Muy bien. Pues hemos colocado miles de veces esa cerámica sobre nuestro... Y nos confirma aquí el ingeniero Sergio Chinchilla que el señor Roberto sí es ejecutivo de ventas en las oficinas de México. Ah. Entonces, chicos, está ahí saldada la información que les debía. Hola, Sergio. Sí, un saludo a todos. Saludos. Claro. Muchas gracias, ingeniero. Roberto Gil dice, muchas gracias por contestar mis preguntas. Pensé que me había olvidado, Almita. No, para nada. Aquí estoy. Es que es bastante. Es que ahora que estás viendo, ¿ya ves? Es que es una locura. No es que yo tenga déficit de atención, es que son muchos. Muchas gracias a todos. Y un saludo por toda Latinoamérica. Miren, ahí está. Ahí les va. Una super promoción. Aquí Ariana Gutiérrez dice, para los que no alcanzaron el kit de regalo, del 14 al 20 de septiembre, el kit de Ceramotion One Touch y el de Ceramotion Tree Shade Set tendrán un 20% de descuento en México. Genial, genial. Esta es una promoción. A ver, explícame estos kits. Mira, One Touch es una cosa que vamos a charlar ahora que... ¿Ves cómo el destino, Eric, me dirige a lo, claro, que debo de hacer? Soy ahora, guiada por Dios. Eric va a tener que colocar su corona en el horno, ¿sí? Ajá. Y en ese momento nos vamos a dedicar a un kit muy, muy especial, muy interesante, que se llama One Touch, que es algo que nos ha sorprendido el éxito rotundo a nivel mundial, que es el kit de One Touch. Okay. Ahora, una promoción que saca Dentaurum de México del 14 al 20 de septiembre, 20%, sensacional, una oferta gigantesca. Sí, ¿no? Está buenísimo. Sí. Y aquí Ariana Gutiérrez nos dice que todavía quedan dos kits disponibles. Chicos, sigan llamando, por favor. ¿Qué es lo que tienen que decir? El tema de la canción de Ceramotion. Sí. Que ya lo pasamos en la foto anterior y ahorita estamos poniendo en pantalla el 20% de descuento que mantendrá Dentaurum en la sucursal de Ciudad de México y también en la matriz en Monterrey, Nuevo León, el cual está aplicado a esos dos kits, el One Touch y el Ceramotion Tree Shade Set. Exactamente. Y no olvidarás tu primera Ceramotion. Exacto. ¿A qué temperatura se cose esta cerámica, Eric? Mira, nosotros la cosemos, es 750. Ahí, bueno, de todas formas, ahí viene. ¿Tenemos la tabla? Sí. Laurita, ¿ya pusiste la tabla en el chat? Ah, ok. Chicos, ya tienen ahí la tabla, aunque la tabla es para circonio y el otro, ahorita si te buscamos el de Romancito, si me puedes mandar el de sobre metal. 860
Creo. Ya te la pongo 870. La tabla. Ahorita 870, la ponemos y la mandamos. Es 870. 870 y trae ahí de opciones, dependiendo del horno, de cada quien, masa de, que diga, de tiempo de mantenimiento. Este es 860. Ahí está. Como les dije hace rato. Y tiempo de mantenimiento depende de tu horno. Nosotros, por ejemplo, le damos un minuto de tiempo de mantenimiento. Ponle un poquito a la cámara. Ah, es que esta, es, ¿sabes para cuál? Este es para... Ah, la puse para... Para el touch up. Ah, ok. Entonces, dale. Es 860 para el touch up. Es otro material, sí, que incorpora CeraMotion. Ahora, ya, nos están avisando que se terminaron los kits de regalos, ya, chicos. Ya, por fin. Toma, Bernardo. Y nos preguntan la promoción para El Salvador, dame un segundito, ahorita te lo repito. Para El Salvador tenemos un 30% de descuento en cualquier producto CeraMotion, ZR, One Touch, Chroma Concept, a quien mencione la transmisión del Opdent de hoy. Ahora, aquí nos preguntan si los opacos son en polvo o en pasta, Eric. En este kit, ajá, vienen en pasta. Ok. Están los dos. Los dos están disponibles. Listo. ¿Y qué porcentaje o cómo pudiéramos medir la contracción que tiene esta cerámica? Eso varía mucho dependiendo de cómo la manipules. Claro. Mucha humedad va a contraerse. Va a contraer más. Sí. Pero también poca humedad se te van a hacer grietas y tal vez vas a pensar que no hay contracción, pero va a haber una, como yo pienso, alteración micro, de la, claro, superficie. Entonces tiene que ir con una calidad en cuanto a homogéneo, la mezcla, ¿no? Que haga. Por eso es que es tan importante los líquidos, que era, claro, lo que decíamos. Claro. Y esto aplica para la cerámica en general. Sí, 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 sí. Bien. A ver. Wow. Tiene muchísimos comentarios. Qué bien. Sí, estaría padre. Aquí nos dice Memlu, ¿quién se llevó los kits? Si pudieran, por favor, poner como que los nombres de las 10 personas que ganaron, creo que sería lindo. Entonces, chicos de Dentaurum, si pudieran mandarme como que la lista, para que también ellos sepan que son ganadores, claro, lo, claro, esperen y además se vea que es cierto que bueno, pues que estas 10 personas se van a llevar este. Aquí están. El ingeniero dice que muchísimas gracias. Sergio, ahorita nos deberán, sí, de mandar la ya tengo aquí la tabla de cocción CeraMotion Metal. Ay, muchísimas gracias, Román. Se lo estoy pasando ahorita a Laura y Laura lo pone en el chat. Ya está. Para que tengan las 3 tablas de cocción, chicos. ¿Ves? ¡Qué eficiencia! Genial. Muy bien. Ahí está. Ay, y varios están diciendo, yo me lo gané. Para que vean que es cierto. Muy bien. A ver, entonces, ¿en qué vamos, Eric? Dinos por qué. Pues ya nada más estoy complementando la anatomía posterior. Sí. Palatina. Con diferentes incisales, pero, o sea, depende de cada quien, ¿no? Yo estoy metiendo un poco de incisal claro o más blanquecino en lo que es las crestas marginales palatinas y listo. Muy bien. ¿Sí? Mira, de verdad que están aquí los ganadores, qué padre. Blanquita Uribe, está ella en Baja California, muchas felicidades, doctora. Muy pronto hay que armar cursos allá de Dentaurum. Te voy a contar algo. Dime. Bueno, tú has venido a nuestro congreso que se hace en agosto en Ciudad de México, que es el de técnicos para técnicos. Sí. Pero implementamos 2 nuevos congresos, uno en Monterrey y, sí, otro en Tijuana. Okay. Entonces creo que tenemos que empezar, vamos a modificar las dinámicas de esos eventos, pero tenemos que empezar a hacer algo con el lanzamiento, por ejemplo en Monterrey, tal vez le llamábamos Nortec al congreso, sí, pero a lo mejor lo que podemos hacer es un lanzamiento de lo que se hace a Motion y lo armamos con Dentaurum. Genial, si te genial. Ya hemos hecho algunos eventos, en la MIC pasada en noviembre hicimos el CeraMotion Lounge. Ajá, es, del Liglu y todo eso. Exactamente. Esto, ¿no? Sí, sí, sí. Es tener una experiencia entre nosotros, como dices, es ese compartir entre colegas. Exacto. Y sí, se puede lograr en Monterrey, en Tijuana, en donde quieran. Yo encantado, yo me la paso por acá, delicioso. Ok.
Mayolo Lueva, ¿no? Nos dice bienvenidos a todo el equipo de Alta Técnica en Tal, Almita, aquí Aguascalientes. Mayolo, invítanos a comer, por favor, que vamos a salir con muchísima hambre. Hay que se vea tu amistad. Ah. Muy bien, a ver, entonces en la parte palatina, mi queridísimo Eric. En cuestión de función, y te lo voy a preguntar a ti, que mira que nunca lo hago para no poner en evidencia al pobrecito técnico, pero en una cuestión de función tengo entendido que casi siempre los ceramistas se enfocan en la parte estética de todo lo que es vestibular. Sí. Pero realmente en una parte de función, la parte palatina es la que tiene, digamos, como la mayor importancia en la cuestión de función. ¿Qué me pudieras tú decir al respecto? Mira, yo creo que vamos a englobar muchas cosas con lo que te voy a decir. Sí. Cuando un técnico o un protecista quiere imitar un diente, lo tiene que hacer en todos lados. Y es pensar en que la anatomía, la naturaleza te dio una forma, y es por algo. Un central tiene una forma para poder cortar alimento, y si yo le doy las características nada más vestibulares, y por palatino no lo estoy haciendo fuerte por la parte palatina. Deja de la protrusiva, la guía anterior, todo eso. Uh-huh. La función que va a tener en boca va a tener limitaciones. Si es que yo no me concentro en hacer una anatomía palatina de acuerdo a lo que debe de tener un central o un lateral o la anatomía de un molar, tengo que reproducir y tratar de reproducir todas las partes que tiene un diente, porque si no, no funciona como tal. Entonces, si yo nada más me enfoco en anterior, la parte palatina no la estoy desarrollando y el diente va a estar limitado en cuanto a esa función. Okay. ¿Sí? Y por algo está así conformado, para poder aguantar todas las cargas o toda la fuerza que necesita tener ese diente. Si no, ese diente no va a poder cumplir su labor en la boca. Claro. Entonces, por eso hay que... Nos encanta la estética. Ajá. Sí. Sin función, no, olvídate, pasa la estética a un segundo plano. Claro. Yo también lo creo. Estamos trabajando con un paciente, estamos restituyendo no solamente su parte estética, a la que se concentra todo el mundo, sino su parte funcional. Uh-huh. Sin eso, nada vale. Yo lo que digo, si cada diente es de verdad, o sea, lo consideramos como un órgano dentario. Es entonces en realidad cada diente, cada órgano tiene una propia función, y entonces no puedes pasar por alto esa función, nada más ahí como que es una prótesis, sí, pero tiene que cumplir la función y la estética. Y siendo sinceros, como tú dices, la estética queda en un segundo plano, aunque es lo que todos están buscando. Es más, tú puedes jugar con las mejores cerámicas del mundo, con las mejores técnicas de todas las grandes personas que conocen mucho de cerámica. Ser excelente colocador de cerámica no se va a ver natural si no cumples la función. Exacto. No lo va a lograr. Porque la función hace la forma. Exactamente. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Quiero enseñarles, chicos, que en nuestra edición 101, la edición enero que corresponde a enero-febrero de Alta Técnica Dental, Bernardo y yo nos subimos en el AMIC de noviembre del año pasado. Y es donde pusimos lo que es el publirreportaje de lo que, cómo es que se creó esta cerámica. Entonces, ahorita le voy a pedir a Abraham, ya te voy a embarcar, Abraham, poner el PDF de este publirreportaje, el cual, gracias. Vale mucho la pena. Como nos lo decía muy bien Bernardo, al ser una cerámica sintética, entonces podemos tener perfectamente claro cómo es que se elabora. Y yo creo que es muy importante no tan solo saber esta parte técnica del montaje de la cerámica, sino saber de verdad el origen, saber cómo es que se fabrica. Me decía Bernardo que en la parte de Dentaurum muchos incluso no sabían que ustedes fabricaban su propia cerámica. Desde hace más de 25 años. Entonces creo que es muy, muy importante que conozcan esto. La edición la pueden conseguir impresa en su distribuidor, con su distribuidor normal, en un depósito dental, aunque sea un número retrasado, pídanlo. Y si no, de todos modos vamos a poner el publirreportaje en PDF, ya sea en Facebook o ahorita en el chat. Supongo que por WhatsApp lo pueden pedir, exacto, por WhatsApp lo van a pedir. Entonces pondríamos en la pantalla el WhatsApp de Trascendental para que nos guarden por favor en sus contactos y hagamos lo que es el grupo de difusión y les mandemos el PDF, ahí está. En pantalla es más 52-155-39-11-21-37 para que les enviemos el PDF sí. De lo que es Ceramotion
y sepamos desde dónde es realmente el origen de esta magnífica cerámica que hoy está montando un magnífico ceramista. Ay, gracias. Dejémoslo a él. Eric, te paso la pelota, porque estás colocando masas y nosotros aquí. Pues ya nada más en el final, tratando de compensar, voy a calcular cierta contracción. Entonces, sí. De acuerdo a la experiencia que cada quien tenga en diferentes masas o en diferentes cerámicas, es como uno va a compensar. Si mi cerámica siento que se me contrae mucho, pues compenso un poco más, ¿no? Claro. Si siento que no se contrae demasiado, entonces compenso muy poquito. Pero siempre trato de que la primera cocción me dé las áreas mesial y distal completitas. Sí, tengo que desgastar a veces, pues... Wow. Respaldo ahí los años que tengo de experiencia y quedan a la primera en cuanto a esas dimensiones, pero pues voy a tratar de que queden bien para que, lo malo es que ya se fue el tiempo, ¿verdad? No, sí. Tú síguele. Pero bueno, vamos a tratar. O sea, sí se fue, pero... Total. Pero se aprovechó, ¿no? Sí, todavía no, doy 5 minutos para que termines esa corona. Y para que pongas los stains. Exacto, que eso estoy segurísimo que va a alucinar a todo el mundo. Ay, ahora, mira, dice Facundo Morales, hola, muy buen día a todos. ¿De dónde es Facundo? Supongo que es de México porque dice, excelente cerámica, llevamos usando Ceramotion para circonia desde que llegó a México. Saludos al maestro Eric desde Monterrey. Qué bien. Entonces, saludos, bien, Facundo, muchísimas gracias. Y Juanito, déjame ver si te consigo el kit. Yo te dije que marcaras, Juan, también luego, puro embarque contigo. Y, perfecto, ahí está, tenemos... Nos están hablando muchas personas de Colombia. Allí todavía dices que todavía no tenemos cerámica. No, en Colombia no se ha hecho la introducción de la cerámica. Como te dije, hemos hecho esto paulatinamente. Desde hace alrededor de un año que hemos implementado la cerámica en diferentes países. México la tenía ya desde hace un tiempo. Y vamos a continuar en los siguientes países poco a poco. Hay un orden específico, no me quiero adelantar mucho a eso. Okay. Pero sí, la vais a tener más y más en los diferentes países. Ok, perfecto. Listo. Ya estoy al día con preguntas, que conste. Saludos, hay muchos, Eric, en especial para ti. Todo el mundo felicitándote y agradeciendo que des esta mesa clínica porque se les hace un honor verte y a mí también estar aquí. Bravo. De verdad, ¿eh? Un aplauso. Sí. No, pues. Ahí está. Pues ya, al último casi siempre coloco una parte más alta, que es como un dedito, le llamamos nosotros, y esa me va a ayudar a no perder ese ángulo mesio incisal, que es lo que quiero conservar siempre de un central, y más de un central. Claro. Que es más complicado que de repente se me pierde. Entonces un tip es colocar esa parte más prominente, más alta y un poco más hacia mesial, y eso me va a ayudar a conservar ese ángulo que les decía. Y ya es todo, ahorita voy a sacarlos. Ok. Y, a ver. Y ya. A colocarlos en la nave y meterlos al horno. A 870 grados centígrados y en un minuto de tiempo de mantenimiento. Ok. ¿Por cuánto tiempo? Yo creo que depende ahí de los hornos y también de la subida de temperatura que tú le des. Entre menor temperatura le des, o sea que no te vayas a 90 grados por minuto, sino que te vayas a unos 50 grados por minuto, claro. Haces que haya un cocimiento adecuado. Exacto. Y es lo que la gente pues luego no entiende. Es una superclave. Hay cosas, lo que mencionabas anteriormente, Eric, y es, en nuestras instrucciones de trabajo están los estándares. Sí. Pero es un punto para comenzar. Cada horno de una misma fábrica tiende a quemar un tantito diferente y tiende a darte unas temperaturas un poquito diferentes. También influye mucho si yo tengo una sola corona en mi horno o si tengo, yo no sé, le metí las 10 que tenían todos los colegas listas. Hay que jugar con eso y conocer su horno y variar esos tiempitos. No les tengan miedo, es normal, lo hace todo el mundo y hay que aprender a conocer su horno y le sacan todo el provecho. Todo el provecho a la cerámica, sí. Listo. Y listo. Ahorita, rápido, vamos a hacer una presentación del... Sí. A ver. Dale al horno con esas y hacemos una... En lo que va poniendo el horno, si quieres, explícame esto, Bernardo. Mira, resulta, este es el kit que vamos a explicar, ¿sí? Este es el kit que se llama One Touch. Un solo toque.
un solo toque y ya funciona. Listo. Vemos desde hace ya bastante tiempo una tendencia que lo tocábamos el tema hace un momento, mundial, a ofrecer las coronas monolíticas de circonio, disilicato de litio, etc. ¿Por qué monolítico? Se están diseñando en la pantalla muy rápidamente, mucho más rápido a veces que a mano. La pasas a la máquina, sacas tu corona de circonio, la trabajas, la glaseas y la vendes. Es una solución rápida. No es muy estética, aunque los circonios han mejorado cantidades. Sí. Multicolores, multilayers, translucencias, etcétera. Pero no le llegan a la estratificación que hace, por ejemplo, Eric. Sin embargo, existe esa necesidad de cumplir rápidamente con una corona posterior, económica, rápida y que resista. Dentaurum sacó una masa de glaseado que fue un éxito total. Okay. Y lo voy a decir así, casi que inesperado, simplemente una masa de glaseado como la tienen muchos. Y nos dimos cuenta un día que se vendía, pero cantidades, y se aplicaba sobre otras cerámicas, cantidades. ¿Qué pasa? La tensión superficial del circonio es muy alta y son muchos los glazes que forman gota sobre la superficie al momento de colocarlo. Este no. Y eso fue lo que nos reportaron los clientes, los usuarios, por toda Europa, por todas partes. Y nosotros decidimos, o Dentaurum decidió, sacar un kit adelante, aprovechando estas características del glaseado. ¿Qué se hizo? Se sacó un kit que se llama Un Solo Toque. Y este kit se compone básicamente de dos masas y una pasta de glaze. Si ustedes se fijan, esta dice 2D y esta dice 3D. Uh-huh. ¿De qué se trata? El 2D es como un stain, es simplemente una pintadita de la superficie. Con el 3D, ¿qué hago? Darle un poquito de volumen a mi glaseado. Esto es único. Una sola cocción, parte estética sobre monolíticas, en donde le doy el color que quiero y una forma individual a lo que me hizo la máquina de fresado. Sí. Mira, yo tengo por acá una fija de 3 unidades. Ya, mira, ya la había perdido. A ver, esta cámara va a sufrir bastante. Eso es una monolítica. A ver, entonces, nada más para resumir bien lo que pone en el macro. Entonces, tenemos dos stains, uno 2D y otro 3D. Exacto. El 2D únicamente, llamémosle así, únicamente pinta como lo hace cualquier stain. Básicamente. Por decirlo así. Sí, señor. Sí. Pero el 3D, además de que le da ese color, lo que puede dar es que también le da el volumen. Entonces, si yo quiero obtener una parte más individual, ponerle tu toque. Toque. Un solo toque. Por eso es toque. A ver, me acerco yo a la cámara y al colega. Dime dónde estás. Completa en circonio. En donde el premolar, el 4, lo trabajamos solamente con masas 2D. Se ve muy simple, muy sencillo, simplemente brillante y glaseado. En el número 5 y mesial del 6, colocamos las masas 3D. Entonces, ¿qué se logró? Se le logró dar anatomía, movimiento y naturalidad a algo monolítico. Y la bien interesante es la parte distal del molar. Esta está pura, está virgen, el circonio, para que noten lo opaco que es la forma que deja la máquina de fresado y los juegos que le puedo dar yo con las máquinas de 3D, abrasiones, tintes, naturalidad, en sus formas. Un solo toque, una sola colocación, una sola cocción, queda glaseada la superficie, ¿sí? Y con individualizaciones. Eso es. El 4 simplemente, como lo pueden apreciar acá, está solamente con masas 2D. ¿Ok? Entonces, resumiendo nuevamente, con las máquinas, con las masas de glaseado One Touch, un glaseado de monolíticas, 2D simplemente para pintar y 3D para darle algo de naturalidad. Volumen. Entonces,
Si yo vendo mi corona monolítica ya a un precio de, no lo sé, yo voy a decir 10 pesos por decir algo, con esta masa yo le puedo dar un valor agregado. Claro. Y una individualización. Y pequeñas cosas que no saca la máquina de fresado, las obtengo con estas masas. Son excelentes, muy buenas. ¿Tú tienes una coronita, sí, tenemos, Eric? Tenemos aquí una coronita monolítica y que vamos a comenzar a maquillar y yo creo que lo vamos a hacer todo en un paso. Dale, adelante. Si me puedes pasar las masas A, si quieres. Porque también, como hace rato hablábamos de que el Tauro nos favorece en cuanto a poder hacer combinaciones, tenemos el body A, body B, body C y body C y D. Y una de las cosas que también, para complementar lo que decía Bernardo, que muchos materiales ahorita que se están haciendo monolíticos carecen de fluorescencia. Claro. Exacto. Y en base a estos pigmentos y a estas masas, podemos desarrollarles esa fluorescencia que estos materiales monolíticos carecen. Que si yo nada más algo bonito, pero que no va a tener fluorescencia. Pero gracias a la masa 3D le voy a dar esa luminosidad que se requiere. Cierto. Y también la profundidad está que bárbaro. Necesitamos. Claro. ¿Sí? Entonces, para rápido, vamos a utilizar la masa A. Son pastositas. Sí, son pastositas que necesitan un líquido. El líquido, con lo cual podemos modelarlos, bueno, manipularlos. ¿Cómo diluirlos? Tenemos dos líquidos, sí. Exactamente. Uno que es para las masas, para la masa 2D y otro para la 3D. Otro para la 3D. Aquí viene especificado bien, pasta 2D y la pasta 3D. Entonces, la 2D es la que vamos a utilizar rápido para mezclarlo. Es importante decir acá, en el kit viene un pincel. O bien el pincel adecuado para esto, porque las masitas son pastositas, ¿sí? Entonces, con el pincel normal de cerámica vas a sufrir bastante, porque no tiene la, la rigidez que necesitamos. ¿Sí? Bueno, ahorita depende del gusto de cada quien y de lo que vaya a hacer. Claro. Quiero algo más pastoso para darle tal vez un volumen diferente a mi entintado, entonces le pongo poco líquido, ¿no? Claro. Muy diluida quiere decir que mi corona monolítica ya tiene el color antes de sintetizar, ¿sí? Porque se pueden, ya es muy común que la gente sepa que antes de sintetizar el circonio monolítico ya se puede tintar, se pigmenta, entonces ya viene con color. Entonces estas masas me van a servir pues para saturar un poquito más, ¿no? Y dependiendo de la de lo diluido que esté. Sí. Entonces luego voy a colocar ya los 3D, que es el honey y el blue. Rápido. Claro. Mira, es importante en este momento, mientras tú preparas las masas, sí, ahí recalcar. El circonio es un material bastante duro. Sí. Se ha hablado muchísimo acerca de la dureza del circonio. Si esto es bueno, si esto es malo. Y podemos discutir con los grandes profesores acerca de esto. No es mi intención. Lo que sí quiero recalcar es, debe ser totalmente lisa la superficie. Un material áspero va a molestar los dientes adyacentes y el antagonistas. Sí, demasiado abrasivo. Exactamente. Es un material que se debe, todos, cualquier cerámica, metal, debe estar liso en su superficie. Y, naturalmente, pues, sin interferencias, sus puntos de contacto como deben ser. Si no, vas a molestar mucho a los dientes. ¿Qué van a tener que ver con ese material? Adyacentes y antagonistas. Sí, sí, sí. Contamos con diferentes masas y masas bien padres porque tenemos el 3D Lumin, que es un efecto opalescente que va a ocasionar. Es luminoso, es blanquecino. Entonces, en las zonas de los molares, pues ya se imaginan en cúspides. Así que depende de lo que ustedes vean, ¿no? Entonces, podemos desarrollar lo que queramos aquí, maquillando solamente, pero yo les digo a algunos clientes que dicen, ahora todo lo monolítico, más rápido, me lo puedes entregar, menos tiempo, les digo, no, momento, una cosa es lo que sale en publicidad y todo, pero ya, yo te digo que es similar a estratificar cerámica, ¿por qué? Porque es estar colocando capas, ahorita lo puedo hacer muy rápido, pues conviene a veces el tiempo,
pero voy a tratar de hacer algo más artístico, lo hago claro. poco a poco. Claro. Primero maquillo, obtengo el valor o la saturación que quiero y después entonces ya coloco los 3D que me van a dar esa parte natural, es de profundidad. Pero entonces requiere una, dos, tres, dependiendo del gusto de cada quien, ¿no? Claro. Entonces no podemos decirlo que rápido, más barato, ¿no? No, al contrario. Hay quien cobra incluso el doble. O sea, en cuestión de tiempo, o sea, lo quieres más rápido, te cobro más. Claro. Porque precisamente requiere eso. Claro. E incluso un sistema, ¿no? O sea, un sistema para que sea más rápido. Claro, cierto. Pero así no vas al restaurante y le dices, házmelos rápidos. Ajá, y por eso menos, ajá. No, eso más rápido, más costoso, ¿no? Pues sí. Aquí se trata es de darle un poquito más de vida a aquello que hace una máquina. Claro. Exacto, ajá. De eso se trata. ¿Tenemos que glasear? Sí, tenemos que glasear. Y tengo la opción y la oportunidad de darle el toque personal, y por eso se llama One Touch, de darle ese toque, pues mucho mejor. Sí, para que sea artístico. Claro. Pero en una cuestión de, por ejemplo, yo estoy pensando incluso en cuestiones sobre implantes, de pasividad, uh-huh. en una cuestión de precisión, bueno, pues para eso se está utilizando ese tipo de sistemas, claro. para que sean precisos. Pero el arte lo hace este tipo de stains. Y como dice Eric, si requiero más volumen o más translucidez o luminosidad, entonces utilizo el 3D para que me dé este tipo de efecto. Exactamente. Y no se vea tan Y digámoslo fácil. También como es, fácil y sencillo. A veces nos queda faltando el puntico de contacto en alguna parte. Ah, ok. La crestica mínima en mesial distal con esta masita es glaseado y corriges, sin ser masa de corrección, es un glaseado, corriges de una vez, pequeñeces y recuperas el puntico de contacto, se perdió en el trabajo. Así sucede. Mm. A mí me pasaba. A mí también. No? ¿A por eso? Bueno, y un tip es... Mira, está bueno. Puedo colocar una capa de... Si es que lo voy a hacer muy rápido, una capa de... Y su rápido, de o sea, bien artístico. Sí. Sí, de pasta de glaseado, coloco una capa en toda la corona y después comienzo a colocarle las diferentes masas y cuando salga, la mayoría de las veces sale ya glaseado, ¿sí? Claro. Con esa técnica. Primero a ver, colocar otra vez. La pasta de glaze, sí. colocarla, lo primero que colocas es eso, la pasta de glaze, una capa, okay. uniforme. Después empiezas a maquillar con los 2D y al último le colocas los 3D, diferentes masas y ya sale casi glaseado. Ese es un super sí. tip. Chicos, anoten eso de verdad. Y ya con eso tenemos. Está buenísimo. Sí. Con mis lentes. ¿Ves? Ya me ahorré un curso. No seas así. No, ¿verdad? No, más bien es la prueba de los cursos que das y que de verdad sepan, chicos, que en Den Lab Aesthetic, que es el laboratorio de Eric Sánchez, se imparten diferentes cursos y que de verdad es un gran maestro. Es altamente recomendable. Por fin pude venir aquí, capturarlo. Hermoso y... laboratorio. Sí, para mi gusto, y se lo dije ayer a Eric, de los mejores que he visto en el mundo, para empezar. Los felicito a todo el equipo, a todos los chicos. Mucho trabajo, mucho tiempo. Muchos años de lucha, me imagino. Sí. Sí, claro. A su esposa, me decía su hermano, que ve también la parte administrativa. O sea, yo creo que se ve los resultados de un trabajo en equipo y de un trabajo... De familia, los chicos bastante jóvenes, bastante talentosos, muy, muy, muy buen equipo, de verdad deben de visitar el laboratorio y tomar cursos aquí porque creo que pueden darse una idea de lo que es un laboratorio de primer mundo. Gracias, Alma. Entonces estoy colocando la primera capa, que es de glaze, que habíamos quedado. Esto no es siempre, o sea, ahorita porque vamos a sacar con un solo toque, la coronita. Claro. Nos hacen una pregunta. Con respecto a la abrasión, lo logrado con One Touch puede llegar a tener desgastes con el tiempo, siendo en teoría algo externo. Sí. Siempre tendrá que ver con los antagonistas. En el 3D, no, porque ya es una masa. ¿Sí? Okay. En el 2D, todo lo que sean pinturas, y corrígeme, Eric si me equivoco, las pinturas tienen ese problema, los stains, una sola pincelada
Se va a desgastar. Se va a desgastar con el tiempo, con los años. Uh-huh. Depende de la cantidad de color, depende de lo que coma el paciente. Sí, del bruxismo, etcétera. De hábitos. Ajá. Porque es una pintura. Ahora, las 3D, si no le sucederá esto. Acabo primero el diente antagonista antes de, okay, de borrar. Okay. ¿Cierto? Listo. ¿Sí? Y ahora hacen una pregunta aquí. Si esas masas, las de 3D, se pueden utilizar en disilicatos de litio o en silicato de litio de otras marcas. Se puede. Ok. Se puede. Listo. Por eso es que decimos que somos únicos en el mercado con esto. Exactamente. Cubre varios. Tiene, como te decía, una... se me olvida la palabra en español. Benetzen. No forma la bola en la superficie del circonio, que es tan difícil, la gota. Ya. Es tan difícil que se mantenga el glaseado en la superficie. Y bueno, y puedo recuperar formas. Uh-huh. Y lo que tú dices, tal vez lo que tuve de contracción en algún momento, hasta me puede funcionar para que después ya haga, claro, yo ahí obra de arte y me dé volumen. Recupera manualmente lo que la máquina no te da. Esa sería la clave. Esa sería la clave, sí, exactamente. Las máquinas son excelentes hoy en día y se hace lo que es el fresado HD, High Definition. Ajá. Yo puedo sacar unas caras o pinceles excelentes de una máquina de fresado, pero el tiempo que se te lleva fresando es loco. Uh-huh. Y tú tienes producción a diario. Uh-huh. Tienes que mover eso. Sacas un fresado no tan de alta definición, mucho más rentable para, uh-huh, tu laboratorio, y aprovechas la oportunidad que tienes de darle el toque personal de tu laboratorio a algo que hizo una máquina. Claro. Y es entonces cuando ya la disyuntiva del hecho de si las máquinas nos vienen a quitar el trabajo a los técnicos dentales, es que existe una problemática muy fuerte en eso, créeme. O sea, los que son ceramistas, les cuesta mucho emocionalmente incluso, claro, adaptarse a un sistema de CAD/CAM. Claro. Porque es como que sienten que se está tirando a la basura toda la experiencia y todo el aprendizaje. Entonces yo creo que hago muy válido este comentario porque mucha gente me lo ha dicho a mí. Y no es porque no tengan el dinero, sino es porque es que yo soy un artista, no voy a, claro, producir así como, claro, máquina. Entonces, por eso es que esto sería como que la opción de seguir siendo, entregando prótesis artísticas de calidad, de estética. El toque personal. Exacto. Humano. Exacto. Mira, ahora, ¿sabes qué? También nosotros de repente mandas el trabajo y te lo regresan porque falta área de contacto, cosas, claro, así. Exacto. Y algo de volumen. Okay. Y entonces puedes recuperarlo, o bueno, colocarlo muy rápido con una masa 3D que te pueda favorecer eso, que es cerámica, que estás colocando de esa manera, incorpora rápido el área de contacto y lo mandas de nuevo con el doctor. Wow. No es para reconstruir milímetros, no, para nada de eso. Sí, son tampoco pequeños se cree. Una pequeña cantidad, claro, claro, o tal vez medio milímetro, yo creo, muy bien. Te lo da bien. Sí, sí, sin problema. Por eso es touch, ¿no? Pum, un toquecito. Un toque. Mira, con esta discusión que comentabas ahora, las máquinas están para apoyarnos a nosotros, no para reemplazarnos. Uh-huh. El solo hecho del circonio no es un material que se pueda trabajar artesanalmente como lo hemos hecho toda la vida. Necesitábamos de las máquinas para poder lograr utilizar ese material en nuestro medio. Claro. Yo diría para la parte ruda incluso. Claro, claro, claro. Para mí era ya más que necesario que nuestra profesión entrara al siglo XXI. Uh-huh. No le quito el enamoramiento a la parte manual, a la estética, al artístico. No, para nada. Aprovecho lo que algunas máquinas me ayudan a hacer de más. Exacto. Eso es. Ok. Eso es. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. A ver, Eric, entonces ahí cuéntanos qué vas poniendo. Estoy colocando una masa gris. ¿Sí? ¿2D o 3D? 3D. 3D ya, para que fuera un poco más rápido. La masa gris me va a dar profundidad en ciertos lugares. ¿Sí? Puedo colocar una masa más blanquita para hacer contraste, o lo que es el lumín. El lumín, aquí lo tengo. ¿Dónde está el lumín? Este. Este lumín lo puedo colocar en las zonas donde quiero luminosidad. Por ejemplo, aquí. Wow. Tengo aquí. Cúspide. Bueno. ¿Sí? Aquí hay un comentario muy bueno en que me dicen,
creo que el doctor Eric es un doctor con mucha experiencia y conocimiento. El que él haya escogido este sistema para poder reproducir la naturaleza es porque es un gran sistema que vale la pena conocer. Y dice, yo quiero poder tener una demostración de ese sistema porque trabajo con otro y obviamente cambiar es bastante complicado porque realmente soy muy leal a la marca que manejo. Pero creo que debemos conocer otros sistemas y sus ventajas por si encontramos, o sea, para lo que buscamos en otro sistema. ¿Puedo ir a algún lugar o pueden venir a mi laboratorio? ¿O qué puedo hacer para tomar como un curso de demostración y poder como convencerlo de que cambie de sistema? Se me hace muy válida la pregunta. Claro, es que lo es. En eso nuevamente es nuestro representante en México. En México, quien tiene todo el calendario de donde hay demostraciones, cursos, si son en una localidad o hotel o si se visita personalmente al laboratorio. Ok, perfecto. Entonces, repito, pueden dirigirse a la Ciudad de México, que es la sucursal, ahí están los teléfonos en pantalla, o directamente a la matriz en Monterrey, Nuevo León. Exactamente. Y preguntar cuál es el calendario de cursos que existe, o directamente plantearlo así como lo estás haciendo y decir, ¿sabes qué? Quiero que vengan a mi laboratorio. Realmente, y ellos valorarán si es posible tener este tipo de asesoría. Ahora, ¿el Glaze tiene fluorescencia, Eric? Sí, este sí. Ok. Sobre todo las masas 3D. Sí. Ok. ¿Y viene en polvo y en pasta, dices tú? No. No. Este solamente en pasta. El One Touch es solamente en pasta. Ok. Que por eso se usaba el liquidito que teníamos para el 2D o 3D. Para refrescarlos, exactamente. Ok. Y llega a tener cuidado con los con los pelitos o de sí, lo que venga aquí en el pincel hay que limpiarlo antes, pero sí, dígale, sí, llega a tener alguna contracción estas masas, las del 3D mínima, no, sí, porque no, si después es un toquecito y si del toquecito la contracción es nada. Mínima, yo no sabría medirla. Okay. Ah, miren, aquí están links directo de Denteuro para todos los modos de empleo. ¡Wow! ¿Perdona? Gracias, Román. Ya tengo todos los links. Román, de Corporación Dental, en serio me está mandando todos los links del manual de empleo de todos los tipos de Ceramotion. Sensacional, Román. Gracias, Román. Ay, no sabes, siempre eres mi salvación. Y ahorita se lo estoy pasando a Laurita para que a su vez lo pase al chat. Ahí está, reenviar. Ya la vamos a meter al horno. Es que una parte quería yo colocarle, como tú me habías dicho, la cara vestibular, colocarle las masas y sí, la cara oclusal y lingual, nada. Nada, para que vean la diferencia. Y si puedes darle a alguna partecita oclusal, una forma más de fisura de pronto con 3D, para que vean en oclusal y comparen qué se ha tocado y qué no se ha tocado, sensacional. Qué pena ponerte a trabajar. No. No, cuidado con nosotros. Ahí lo ven perfectamente cómo va construyendo con una masa de glaseado, un poquito de reborde, de cresta allí en distal, y le da naturalidad a eso que había dejado la máquina. Ahí es cuando se ve perfecto. Ahí está esa curva muy bonita. Genial. Ajá. Y esos son toques que no te los da la máquina. Claro. Y que te modifica visualmente la cuestión de morfología en una, como magia, ¿no? O sea, le da profundidad. Es ese toque tuyo, de tu laboratorio, manual, artesanal, de artista y maestro. ¡Qué infame eres! Trabajo. O sea, escogiste el mejor técnico para mostrar esto. O sea, Eric, estoy confiando en que tus chicos también lo hacen, ¿eh? Sí. Ok. Ahí está. Listo. Por ahí uno. Ajá. Está bárbaro. A ver, déjenme leer esto. Dice aquí Román que cuando en algún momento se lleguen como que a resecar los botes de One Touch, se pueden refrescar con los líquidos que tienen. Entonces, sí, eso es lo que mencionaba Iván hace un momento. Perdón, Eric, hace un momento. Y es cada masa tiene su líquido y se le logra la consistencia que tú quieres darle. Aquí, sé que empezamos con esto, pero Mario Rojas pregunta, ¿qué evolución hay en esta cerámica respecto a la cerámica Carmen, que también manejaba Dentaurum?
tal vez entró este después. Mira, hay básicamente dos cosas. Una, la estabilidad de las masas que se logra con el hecho de investigar más y aprender más. Por eso mencionaba Erika anteriormente la cantidad de veces que puede hacerle quemado, okay. La estabilidad en el color. Esos son dos objetivos muy, muy grandes. Y segundo, el sistema. Se van mejorando los sistemas, nos vamos adaptando al nuevo lenguaje de croma, value. ¿Sí se ve? ¿Sí, verdad? Sí. Que se le da hoy a las masas. Okay. Esa es la evolución que ha tenido. Listo. Pues yo creo que podríamos meterla. Dale. Está, para verla. Genial. Bueno. Muy bien. Entonces, ¿qué más comentarios tenemos por ahí? Pues tenemos aquí los comentarios de que dónde consiguen más información. Ok, entonces ya les pasamos ahorita, Laurita va a ponerles la tabla de cocción y la información de cada uno de los sistemas del CeraMotion. Y volvemos a poner en pantalla, Abraham, si es posible, los datos del distribuidor que es Dentaurum en México, tanto en Ciudad de México como en Monterrey, Nuevo León. Mira, y siempre si me permites es, no duden jamás en contactarnos también en Casa Matriz, jamás, para eso estamos, nosotros dichosos y contentos, escríbanos, info@dentaurum.de, entren a nuestra página web, encuentran todos los números de contacto, teléfonos de contacto, emails de contacto, pregúntenos en el idioma que quieran. Ay, ay, ay. Tenemos personas que nos traducen, tenemos personas que hablan español, muchos de ustedes conocen a François, ¿sí? Hartmann, él habla español. En fin, no duden, si necesitan información al representante del país o directamente a casa, ya les ayudaremos, para eso estamos. Listo, entonces el mail es info@dentaurum.de. Eso llega a central y lo reparten a las áreas que son necesarias. En la cuestión de los kits, por ejemplo, ¿puedo comprar las masas? Por ejemplo, si nada más quisiera yo el 3D, ¿puedo comprarlas por separado o tengo que comprar todo el kit, el 2D no, y el 3D? No, lo puedes comprar todo por separado, porque naturalmente se te van a acabar unas masas primero que las otras. Hay masitas que te gustan más, hay otras que te duran menos y más, en fin, preposiciones, claro. Hay hasta un pequeño kit de introducción, que es una masita 3D, una masita 2D y la de glaseado incluyendo pincel. ¿Sí? ¿Cómo crees? Sí, para hacerle la primera prueba al asunto. La primera será motion, la primera emoción. La primera emoción. Exactamente. Súper. Fíjate que la primera vez que yo lo usaste fue ahí en el Tauro. Sí. Ahí en el centro de comunicación, ¿no? Internacional. Exactamente. Que está fantástico, la verdad. Yo creo que es de los grandes, ¿no? Sí, más moderno, de acuerdo. Ya tengo la oportunidad de conocerlos de hace como más de 10 años, yo creo. Pero cuando utilicé los 3D y junto con los 2D, me di cuenta que era muy fácil el aplicarlo. Que hasta el 2D lo puedo aplicar muy vasto y no me provocaba, no sé, turbulencias o gránulos que me interfirieran. Es que se ve a veces en algunos glaseados. Sí. Entonces me daba esa característica. ¿Cierto? Sí, como si hubiera colocado cerámica después. Me encanta, me encanta. Es lo que acaba de decir Eric, también quiero aprovechar la oportunidad. El hecho de hacer cursos también en Alemania no es solamente el curso. Si hay una cosa que a mí me llamó la atención mucho cuando entré al área de la industria, es ver qué existe detrás de todo lo que utilizamos, cómo se hace, las máquinas, las personas que lo hacen, la información que logras. Tendrás que invitar a todo el equipo de Obdent para que hagamos toda la filmación de la fábrica. De ¿Vamos? Dentaurum. ¿Vamos? Pues, ¿vamos? Chicos. Dentro de poco. Muy bien, entonces dice aquí, muchísimas gracias a todos, fue una de las mejores transmisiones que hemos visto en la historia, tenemos saludos de muchísimos países. Tenemos a más de 280 personas viéndonos en vivo. ¡Wow! Les repito, entonces la información sería, el laboratorio de Eric Sánchez es Dent Lab Aesthetic, con los datos que aparecerán en pantalla. Sí. El correo electrónico es ericdentlab@hotmail.com. Ahí está. Por favor, sáquenle una foto, una toma de pantalla a eso. Porque Eric es grandioso. Ah, ya te voy a embarcar, Eric, pero bueno, cualquier duda que tengan, de verdad, háblenle, y de alguna manera
ha sido el asesor y sigue siendo el asesor de muchísimas marcas porque es muy buen dentista y técnico dental, entonces los podrá apoyar. Gracias. Para los dentistas que nos están viendo y quieran un trabajo de calidad realmente insuperable, quiero decirles que doctores como el doctor Iván Contreras Molina, doctor que es gran amigo nuestro pero bastante delicado, es alguno de los clientes, ¿no? Juntos van a presentar muy pronto un artículo, ya lo convencí. Y también tienes por ejemplo a Paco Zárate en algún momento, que es también grandioso, créanme, de los mejores dentistas de México, le mandan trabajo al laboratorio a Eric, entonces ampliamente recomendado como técnico dental. El hecho de que también él sea odontólogo le permite tener ambos conceptos. El laboratorio es grandioso, con equipo de primer nivel, con materiales de última generación, y estamos muy agradecidos por la hospitalidad que nos ha mostrado Eric junto con todo su equipo. Muchas gracias. Soportarnos muchas gracias a todos, no es fácil. De verdad. No, desde ayer. Desde ayer, imagínense. Y a ti, Bernardo, por confiar en nosotros. No, a ustedes, muchas gracias por esta Bernardo. Oportunidad que nos dan a nosotros. Esperamos muy pronto, chicos, estar en su país y que Opdent, Eric, Ceramotion, Dentaurum y todos los que estamos implicados en esto estemos muy cerca de ustedes. Así que hasta la siguiente transmisión, nos vemos en Colombia. Gracias. Gracias. Un saludo por toda Latinoamérica. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Tania. Muchas gracias. Create a new fairy tale.